usted, ya es jueves, jueves 8 de febrero, el mejor mes del año. ¿Es el mejor mes del año, cierto? Sí, señor. ¿Por qué? Porque tengo razones personales para afirmarlo. ¿Cierto cumpleaños, una cosa así? No lo quería decir, pero... ¿Cumpleañeras? Sí, ya cumplo 32. ¡Ah, cabrón! ¿32? Pero de periodista. No, hombre. Es ya jueves, efectivamente, mañana es viernes, así es que como todos los jueves se pronostican heladas y helados también para que no... Para los niños, para que no le gusten las heladas. Hay otras bebidas refrescantes, pero aquí pronosticamos heladas. Hablando de heladas, Alejandro, ya está haciendo calor. No, bueno, cualquier oportunidad la quieres comer. Estamos en invierno, señor. Por eso. Pero después del frillazo que estuvo haciendo, ahora un calorón. En la mañana está fresco. Y luego ya al mediodía, un calorón. Sobre todo si, como ahora es mi caso, ando en el Metrobús. Ni modo, pues hay que aguantar. Luego ya cuando salgo de aquí, ya en el Metrobús, va más o menos, ya no va tan lleno el Metrobús. Y siempre me encuentro a personas, les mando saludos, como ayer me encontré a un seguidor de los periodistas. Le mando un saludo. Tiene un negocio de discos de vinil. ¡Ah, qué padre! Sí. Aquí, ¿sabes dónde hay? Ahí donde tomas el Metrobús. Ajá. Ahí enfrentito están varios negocitos de viniles. Por eso, fíjate, seguramente. No, pero no. Él tiene su negocio en la calle de Texas, en la Nápoles. Se llama Retrovisor Records. Ándale. Entonces, no conozco el lugar, pero voy a pasar un día de estos. Le dije ahí a... Para comprar un vinil con una portada clásica, señor Delgado. ¿Qué portada clásica te gustaría? Mira, la de Nirvana es una portada clásica, ¿no? De acuerdo. Yo recuerdo... La portada de Inútero, ¿no? De Nirvana. Sí, ese. De Pink Floyd hay varios. Dark Side of the Moon, que es el clásico, ¿no? También, efectivamente. El triángulo... proyectándose. Y claro, de los Beatles. Sí, la de Abbey Road. Sí. Donde van caminando. Van caminando en las cebra de la calle, ¿no? Es correcto. Que ahora que en Mazatlán hay unas... En Mazatlán hay, acuérdate. Ah, sí, hay unas ahí de unos... Figuras uno, de los de cuatro Beatles. Están, sí, ahí. El de Black Dog de Led Zeppelin. Sí, Perro Negro, cómo no. De Metallica, no. Pues estaba hablando yo de Scorpions, de... De Black Sabbath. De Black Sabbath. El de Bark to the Moon se llama ese. Es un clásico donde está bien. Porque es el inicio del gótico. Ajá. Ahí empieza el rock gótico, ¿no? Con ese disco donde está así todo ensangrentado viendo a la cámara. Ajá, claro. Que es buenísimo. Sí. Que se volvió un ícono. Hasta la fecha sigue siendo un gran negocio. Sí, claro. De Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, que es su... Ozzy Osbourne. También, pero... De Santana, dice Alejandro Zamudio, tiene toda la razón. Ahí va. El de Santana, donde está como todo garigoleado, ¿no? Es una portada, a ver si te acuerdas, Alejandro Zamudio Vázquez. Es bastante bueno. El Yacha Tree de YouTube puede ser, es cierto, Arturo Olvera, porque también, aunque después chafea mucho el grupo, ese es un gran disco. Dice Hugo Servín, ¿y el de los Tucanes de Tijuana? Y yo iba para allá porque me acuerdo de las racadas de Vicente Fernández. Ay, hijo. ¿Qué? Abraxas, de Santana es el de Abraxas, dice Carlos Arroyo. Pues sí. Blackout,
Blackout, de Scorpions. Que no es su primer disco Scorpions, es como el número 7. Es que te iba a decir este, por ahí. Blackout de Scorpions. Nos dice Alberto Martínez, Blackout, es correcto. Sí, y este, ¿de Who? De Doors, a ver... Yo no recuerdo de The Doors algún disco, pero... Sí, hay, como no, está... Ahora verás, déjame ver cuál es este... déjame ver, no tiene... Es uno donde está él en la portada. Hay varios de Doors, donde están las letras estas raras de... Sí. Estoy viendo. Estoy viendo, bueno, Nirvana, sí, dice Marichuy. Sí, ya. The Soft Parade... Ni idea. La verdad es que de YouTube, de YouTube. Pues ese que decíamos, ese de Joshua Tree, de YouTube, es el de Joshua Tree. Ah, ya, es verdad. El de The Wall, aunque ya vamos a irnos casi a todos los de... A mí me gusta mucho el de Wish You Were Here, donde están dándose un saludo así, están como quemándose uno de ellos, ¿no? Ese es un clásico. Pero The Wall, efectivamente, nos pone Víctor Manuel, es efectivamente un... Y de México, ya casi nadie se sabe las canciones de Chayito Valdés. Pero no sé si las portadas como clásicos, o sea, hay grandes discos. No, pero... pues sí, no. No, pero de portadas que yo recuerden. Mira, bueno, recuerdo de Juan Gabriel, fíjate. Sí, puede ser el concierto de... El concierto de Bellas Artes es un disco hermoso, ¿sabe? Doble de Emanuel, aquel primer disco de que él está a contraluz, donde vienen pues los primeros éxitos de él, Quiero Dormir Cansado, a ver, Orgullosa, mira, María. Nos dice Javi Flores que el de 666, The Number of the... No lo pondría en los clásicos, fíjese. Pues sí, se está ahí. De otro de Luis Miguel, Alejandro, tiene uno donde está cantando con un micrófono antiguo. A mí no me gusta mucho Luis Miguel, pero me acuerdo de aquel disco. Él está de un traje blanco impecable y con un micrófono. Íntimamente, dice Omar Stone. Íntimamente, claro, el de Manuel. Sí, sí, estaba yo en la secundaria. Sí, a ver, también lo ratifica Juan Castillo, el de Íntima. De los boleros, sí, efectivamente. Omar Stone dice boleros. Creo que ese es el de Manuel, el de Luis Miguel. Dice Maribel de Luis Miguel con Yo Sé Tú, no sé, ese es Delgado, honestamente. ¿Cuál? La fiebre de Cepillín. No, es la feria. Ay, Snoopy. La fiebre de Cepillín. La feria de Cepillín. Bueno, sí. Ese disco ha de haber vendido, Álvaro, horrores. Sí, sí, cómo no, porque fue un fenómeno. Me acuerdo, tenía yo un maestro en la primaria, el maestro Fernando, que era delgado y traía la greñilla hasta acá. Entonces él, en el festival del Día del Niño, la hacía de Cepillín. Ay, hijo. El maestro Primo la hacía del Chavo del Ocho. ¡Ay, hijo! Fue mi maestro en la primaria y luego en la secundaria. El maestro Emilio de... No, del Chavo del Ocho también. Bueno. Oye, ese de Charlie García de Clics Modernos. Sí, es muy buena portada Arturo Medero, pero tiene otra, es un unplug. Ahora le voy a decir cuál es la... Los Alegres de Terán, pues sí, los Broncos de Reynosa, los Montañeses del Álamo. Los Montañeses del Álamo. ¿No? El de Influencia de Charlie García es una gran, gran, gran portada. Y tiene varios, porque Charlie, yo creo que es uno de los, para mi gusto, es uno de los más grandes músicos, posiblemente de los últimos 50 años. De los más grandes, así.
Lo comparo casi con... Me gustan algunas canciones nada más. Sí, hay discos que son entrañables, entrañables, y él es un artista excepcional. También Fito tiene lo suyo, pero pongo por encima de casi todo. A Charly García. A Charly García. Sí, sí. Un músico extraordinario, con un talento brutal. Él al piano es brutal. Si no lo ha escuchado, escúchelo. Es un... Dice Marco Antonio Guerrero, dice, los Who, creo que después fueron Black Man... Turner Overdrive, Ahora, si me estoy, de The Who, estoy pensando en una donde está con un micrófono de primera, a ver, voy a buscarlo, ahora verás. Sí, tiene varios, es una cosa espectacular también The Who. Bueno, y ya por no dejar... la portada de los pocos discos que tuvo Ian Curtis con Ian Curtis con Joy Division. Tuvo pocos discos, pero fue un... No tengo la menor idea de bueno, quién me cambia hablas. Bueno, cambia la música británica para siempre y luego empieza una revolución que abarca, pues, el rock se transforma ¿Quién en es? Punk. Joy Division se llama. No lo conozco. El nombre viene de la... Se llama Joy, División del Gozo, División del Placer, se llama en alemán, porque la toman el nombre de una división. Lo que yo había leído, igual ya hay una versión más actual y mejor que esta, pero habían tomado el nombre de una división que causaba, que se llamaba Joy, División del Placer, que era una división de nazis que se dedicaban básicamente a la violación. Brutal, sí, sí. Brutal. Bueno, fíjese de la manera en la que... Sin querer, queriendo. Sin querer, hablamos de las portadas memorables, efectivamente. Hay, sin duda, portadas de todo tipo de música. Ahorita nos concentramos solamente en el rock. ¿Y por qué hablamos de las portadas? No tengo la menor idea. Pero hay que decir que todo está planeado por... No, bueno, son... la verdad es que luego tiene uno recuerdos hermosos con la música, las evocaciones que tiene la música que uno escuchaba cuando era pequeño, o en la etapa de la adolescencia o en la juventud, con los primeros amores que tiene uno... es padre la recordar, ¿no? Sí, también por aquí sugerían una de Rodrigo. Tiene algunas portadas. Hay un par de libros que tienen mejores portadas que sus discos. Él, pues, trabajó con muy bajos presupuestos. Rodrigo también. Qué músico más entrañable. Qué barbaridad. Una pérdida brutal, Rodrigo. Sí. Tiene una canción que, si tiene tiempo, escúchela. Se llama Distante Instante. Dice, leo un par de estrofas, Álvaro, si tú me lo permites. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría este dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones... Si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme las horas bebiendo cantimploras de esta vil soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de este viejo pasado, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, infuso y perdido. En fin, es hermosos, un hermosa gran letra poema, de, todo es, léalo y de escúchelo. Rodrigo de González. Rodrigo, sí. Es que, ¿por qué estamos hablando de las portadas? A partir del local de viniles, recuerda Iker Mora, fue a partir de eso. Fíjate que yo no tengo tornamesa y quiero comprarme uno. Los viejos discos, yo tenía uno, fíjate, híjole, no me voy a extender,
pero tenía discos, una colección de Vicente Fernández. Eran, ¿te acuerdas de los álbumes? Era, había varios discos. De los, se abría. Sí, de los álbumes. Este era como una caja. Entonces eran cuatro discos con las mejores. Por eso me acordé de Vicente Fernández y de Las Racadas. Hace muchos, muchos años. Bueno, gracias a todos los que han participado también en esta charla, con todas las evocaciones, con todos los recuerdos, con todos los datos de, dice, los cadetes de Linares, por supuesto, de los cadetes de Linares, de Lupe Tijerina y el otro Cantú. Los entrevisté hace muchos años. Publiqué la entrevista en el periódico en El Nacional en 1980. A los cadetes. De los cadetes de Linares. Dale. Sí, en el periódico El Nacional, que trabajé un tiempo en espectáculos. Fíjate. En el 89. Fíjate. Hace ya, buen rato. Noemí Franco dice, sería más feliz si me mandan una felicitación hoy por mi cumple, los periodistas. Claro, Noemí Franco, muchas felicidades por el cumpleaños. Sí, sí, pues está joven. Usted, más joven que nosotros. Nosotros ya estamos, más el señor. Que ya... que la... Oye, el que va a cumplir años y trae esa crisis eres tú, ya no me estás echando a mí. Sí. Hoy sí te peinaste, fíjate. Me habré peinado. Ayer te dije, ¿no? Sí, te traía un greñero. Es que parece, ya cuando empezamos, ya no me puedo peinar. O sea, sí me vi que dije, ¡ay, qué greñero traigo! Pero si me alboroto tantito, Álvaro, ¡pum! ¡Pam! Se me vuelve un afro. O sea, imagínate que un día llegara yo aquí con los tres pelos que tengo y un afro. No, pues que sí, pero muy normal hablando. No, y fíjese. Dice Miguel Gómez, Jai Division. ¡Ah! Después, New Order. New Order, claro. Claro. Ya sin Ian Curtis. Ian Curtis, porque él muere. Ian Curtis muere muy jovencito. Fíjate. Sí, es padre. Y eso lo hicimos ahorita a partir efectivamente del ayer del señor con el que me encontré en el Metrobús que iba para su... iba a la Nápoles, justamente. Bueno, Alejandro, hay información hoy importante, pero hay en especial una. Los políticos son personajes públicos que se exponen voluntariamente al escrutinio. Y hay cosas que de pronto no les gustan, como es el caso de dos personajes públicos. Uno de ellos, servidor público, como gobernador de Nuevo León, que es Samuel García. Y el otro, este que estamos viendo aquí, que es el candidato a la presidencia de México por un partido político que se llama Movimiento Ciudadano. Y que, pues, censuran. Es un tema del que vamos ahorita a informarles ampliamente. Pero, Alejandro, hay... efectivamente, cosas que en el curso del día también es importante destacar. Fíjate que en Brasil la policía registró las casas y las oficinas de varios asesores del expresidente Jair Bolsonaro como parte de una investigación que indica que ellos planearon un golpe de Estado y que el exmandatario conocía el plan, según documentos judiciales. De acuerdo con este plan, supuesto, en caso de que Bolsonaro perdiera la elección del 2022, firmaría un decreto en el que declararía que la votación había sido fraudulenta para justificar una posible intervención militar y convocar a nuevas elecciones. Aunque Bolsonaro efectivamente perdió la elección, el líder derechista nunca emitió el decreto para poner en marcha la fase final del supuesto plan. Bolsonaro no fue objeto de los registros realizados el día de hoy, jueves, allá en Brasil. Pero al igual que los demás, se le ordenó entregar su pasaporte de acuerdo con lo que resolvió
un juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, divulgado el día de hoy también. La policía dijo en un comunicado que registró varias casas y oficinas de sospechosos que actuaron para intentar un golpe de Estado que habría mantenido a Bolsonaro en el poder tras su derrota en la elección de octubre de 2022 ante Inácio Lula da Silva. La policía argumentó que el grupo se preparó para alegar un fraude electoral con el fin de permitir y legitimar una intervención militar. Documentos del Supremo Tribunal Federal que autorizan los registros muestran que la policía afirma que Felipe Martins, un asesor especial, le presentó a Bolsonaro el borrador de un decreto antes de la elección en el que se incluía emitir una orden de arresto contra dos jueces del Supremo Tribunal Federal, entre ellos de Moraes, quien presidió el organismo que supervisó la elección. Va a generar este asunto mucha controversia en Brasil. ¿Existió realmente ese plan y estuvo al tanto Bolsonaro? Pues aguas. Sí, pues bueno, que se investigue. Lo que sí sabemos es que hubo una gran anomalía. La democracia de Brasil estuvo en riesgo cuando gana Lula, después de esas escenas que vimos de la toma del Congreso, la destrucción, etcétera. Todo eso pues era de bolsonaristas. Lo que hay que explicar es porque si sí hay detenidos, tanto militares como policías, que participaron en ese momento. Lo que no se puede saber hasta ahora es si Bolsonaro, él en lo personal, ordenó esos ataques a instituciones de la nación, a instituciones de Brasil. Ese es el gran tema. Antes de irnos a un corte, también le vamos a informar aquí que la candidata de la derecha, la candidata del PRI, Xóchitl Gálvez, acaba de regresar de Estados Unidos y ya se va a España. Va a viajar a España este fin de semana y probablemente, ella misma lo dijo hoy por la mañana, iría a Bruselas. Pero por lo pronto va a España, seguramente a pedirle al rey de ese país que intervenga en México. Oye, pues que ya la campaña aquí ya tiene los votos suficientes, ¿o qué? ¿Por qué tanta campaña en el extranjero? ¿Qué no tiene urgencia por darse a conocer aquí? ¿No? Se anda promoviendo, yo creo que ya para que Claudia Sheinbaum sea embajadora, ¿no? Sí, yo creo. Bueno, además de eso, por cierto, también le vamos a dar todos los detalles. Xóchitl Gálvez dijo que la OEA no había sido invitada para observar la elección de este año y, para variar, mintió, porque en efecto hay documentación que soporta que ya hubo una invitación del Instituto Nacional Electoral a la OEA para enviar observadores electorales, y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues lo recibió. Entonces, está raro el caso de... Bueno, ya no es raro. Rectifico. Ya no es raro. Es una manera de ser. El mentir. En fin. Bueno, si les parece, vamos a una muy breve pausa, Alejandro, y volvemos. Pues mire, le informamos lo siguiente, que es nuestra portada del día de hoy de los periodistas. Usted, aquí le transmitimos el día de ayer dos videos. Uno, cuando Samuel Álvarez, candidato presidencial del Jorge Partido Movimiento... ¿Qué dije? Samuel Álvarez. Jorge Álvarez Maínez sube este video vistiendo la playera de Pumas de la UNAM, dirigiéndose al estadio donde se encontraría con el gobernador de Nuevo León,
Samuel García, para presenciar junto con otros amigos de ellos, bebiendo alcohol, un partido de fútbol, el enfrentamiento entre Tigres y Pumas de la Universidad, celebrado en el estadio del primer equipo ahí en Guadalupe, Nuevo León. Y no, es San Pedro Garza García. No, es en Guadalupe. Y resulta que estos videos en los que aparecen efectivamente bebiendo Samuel García, Álvarez Maínez y otros individuos, Lucas Hopkins, que es de Sonora, resulta que estos videos ya fueron registrados en la plataforma Badabun, que reclamó los derechos de sus clientes y obligó a YouTube, a Instagram y a otras plataformas a bajarlos. Cuentas privadas y de medios de comunicación fueron notificadas del reclamo de derechos de autor que llevó a eliminar de manera definitiva el material. Si usted entra al programa de ayer, es probable que no lo vaya usted a encontrar. La razón es porque se registraron estos videos, se registraron en la plataforma de Badabun, luego se notificó a YouTube que tenían dueño, y con esto todos los noticieros, absolutamente todos en YouTube que se transmitieron, todos los que subieron el video en Instagram, absolutamente todos, sean privados o sean medios de comunicación, fueron notificados y se les cancelaron los programas. Es probable que usted, si usted se mete al programa de los periodistas de ayer, ahora me estoy metiendo para ver si ya, porque lo vamos a tener que cortar. Sí, en efecto, no está el programa del día de ayer. ¿Por qué? Porque se censuró. Es censura. Es censura. Y hay que decirlo tal cual es. La forma es una forma muy peculiar, pero al final de cuentas se trata de una vil censura. ¿De quién? ¿De parte de quién? Bueno, Badabun es una empresa que trabaja para el gobierno de Nuevo León. Y bueno, el asunto es que está censurándose un video, dos videos, que el propio Samuel, que el propio Jorge Álvarez Maínez subió a su cuenta de manera voluntaria. Esto es importante puntualizarlo porque Álvarez Maínez es una figura pública. Lo mismo Samuel García Sepúlveda, que tiene el carácter de servidor público como gobernador de Nuevo León. El primero compartió en historias de Instagram los videos donde se le puede ver bebiendo alcohol con otras personas. Los videos tuvieron una corta duración en línea, pero el suficiente para que sus seguidores los bajaran. Poco después empezaron a circular en redes sociales, en distintos medios y sobre todo en programas en vivo, como nosotros ayer mismo aquí lo transmitimos. Dos programas, sin embargo, al aire fueron bajados. Uno de ellos es el que co-conducen Romina Gándara y Pedro Mellado. Fue bajado el programa del día de ayer. Y también, si usted quiere ver el programa de los periodistas del día de ayer, que fue particularmente bueno porque trajo mucha información exclusiva, como procuramos hacerlo siempre, ya no está. Ya no está por los reclamos de Badabun a distintas plataformas, no solamente en YouTube, sino también en Instagram. Y otras periodistas han dado a conocer, por ejemplo, los que tienen canales como Adriana Buentello y Meme Yamel, han dado a conocer que también recibieron el reclamo, se les bajaron sus videos, porque Badabun ahora sabemos, especializado en eso, y es una plataforma muy utilizada, fíjese nada más, muy utilizada por el gobierno de Nuevo León. ¿Para qué?
para bajar videos, para censurar videos. Vamos a, me gustaría, Álvaro, si te, a ti te parece, yo creo que hay dos textos del día de hoy que vale la pena comentar. Primero, el primero es del día de ayer, lo publica Gloria Piña en la revista MX. MX. Vale la pena porque no tiene ni siquiera que ver nada de sin embargo, sino es un medio, pues es otro medio y me gustaría que lo leyéramos literal como está. Lo comparto, sí, ahí está, es este efectivamente. Gracias, Luis. Y yo creo que vale la pena leerlo textual porque da muchas claves a usted, que es el principal afectado. Mire, nosotros durante nuestra carrera hemos sido víctimas de censura en distintas formas y en distintos momentos. El tema es que ustedes tienen el derecho a saber y que la Constitución les consagra a ustedes ese derecho a la información. Nosotros sabemos cómo vamos a sortear el bloqueo que han hecho de estos videos de Jorge Álvarez Máynez y de Samuel García Sepúlveda. Lo vamos a hacer, lo vamos a es nuestro trabajo hacerlo y siempre estamos expuestos a eso. Pero usted es la principal víctima de que se borren videos. Usted tiene derecho a saber si un personaje público se comporta de una manera o de otra. Usted tiene ese derecho para tomar una decisión. Al final, usted trae sus votos en la mano. Y su voto, o sus votos, su voto en la presidencial en particular, depende de la información que usted reciba con respecto a los distintos personajes que participan en la contienda. Pero si uno de los personajes no quiere que usted se dé cuenta de ciertos aspectos de su vida, es pues porque lo quiere engañar. Entonces usted tiene ese derecho y por eso le digo, nosotros sabemos sortear eso de alguna manera u otra, siempre estamos expuestos a eso. Le hemos pasado por episodios distintos, vamos a recuperar, vamos a poner una leyenda, en fin, vamos a ayúdenos cuando lo subamos nuevamente el capítulo de ayer, que le vamos a poner una leyenda en los videos, ayúdenos a compartirlo para que llegue más lejos porque no se pueden salir con la suya. No se van a salir con la suya porque esas cosas nunca, nunca sirven, Álvaro. Por eso le queremos compartir a usted estos dos contenidos que son de las últimas horas, que ayudan a usted a que entienda un poco la manera en que está operando ahora la censura. Efectivamente. Y en primer lugar, se trata de un trabajo que está usted viendo en este mismo momento de la revista MX, un trabajo de nuestra colega Gloria Piña, y cuyo titular es Badabun, proveedor de Nuevo León, promueve también a Mariana Rodríguez. Y luego hay un sumario, dice: Mariana Rodríguez aprovecha la plataforma de Badabun, cliente de Nuevo León, cuyo gobernador es su esposo, Samuel García, para promover su figura. Desde el año pasado, el trabajo público y la imagen de la candidata a la alcaldía de Monterrey fueron retomados a través de esa marca. Cada posteo, 125,000. Y empieza el texto con el siguiente párrafo. La imagen de Mariana Rodríguez, candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano y esposa del gobernador exgobernador de Nuevo León, Samuel García, es promovida en redes sociales a través de una plataforma pagada por el gobierno estatal. El gobierno de Nuevo León contrató los servicios de promoción y propaganda en redes sociales de la empresa Creación y Difusión de Contenidos Web SADCB, que opera a través de la plataforma Badabun, famoso canal de difusión en redes sociales que publica videos de entretenimiento y de propaganda política en favor de diversos políticos en México. La periodista Gloria Piña añade: a través de tres contratos en poder de MX, se muestra que la empresa fue contratada desde el 2022 a través de la Secretaría de Administración y de la Oficina de Comunicación del Ejecutivo del Estado de Nuevo León para promover y mejorar la imagen pública del gobernador Samuel García. Pero además se difundieron sus intenciones de ser candidato a la presidencia y ahora las aspiraciones políticas de su esposa. Añade el reportaje de MX: acorde a la contratación de servicios para la creación, producción y difusión de videos, el pago a la empresa debe hacerse por cada posteo en cada una de las redes sociales de Badabun: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. El costo unitario por cada publicación de video
en el espacio digital es de 125 mil pesos. Cada, lo repito, el costo unitario por cada publicación de video en el espacio digital es de 125 mil pesos. Desde el año pasado, agrega la periodista de MX, el trabajo público y la imagen de Mariana Rodríguez fueron retomados a través de la plataforma Badaboom, mostrando como proezas sus acciones frente a la oficina de Amar a Nuevo León y su titularidad en Los Capullos para la atención de niños dentro del sistema de para el desarrollo integral de la familia DIF. Durante el último año y los primeros meses de 2024, MX contabilizó 48 videos promocionales de Samuel García en las redes sociales de Badaboom. De estos, en 24 se resaltan las labores de Mariana Rodríguez, su vida de madre, el trabajo en Capullos, la inauguración de Lactarios y sus aspiraciones políticas en el estado de Nuevo León. Hago una pausa aquí para hacer una pequeña multiplicación. Son 125 mil pesos, Álvaro, sí, por cada uno de los posts. Dice que se subieron en total 48. Son 6 millones. Bueno. Pero se trataron de 198 posteos. 192 dice, posteos, Alejandro. 192 sí, posteos. El reportero, el reportaje de MX, firmado por Gloria Piña, trae un dato enseguida que es el volumen del gasto, obviamente con dinero público, para promover a Samuel García y a su esposa. Dice, al ser una contratación abierta, responde al número de publicaciones de los videos en las cuatro redes sociales de la plataforma Badaboom. De ser publicados los 48 videos en cada una de las redes sociales, el total resultaría en 192 posteos. De pagarse cada una acorde a los contratos con el gobierno de Nuevo León, el monto aproximado sería de 24 millones de pesos. Esta cantidad resulta del pago de 125 mil pesos por cada publicación de los 48 videos en las cuatro redes sociales que Badaboom ofrece como espacios digitales de propaganda, lo que resulta en un pago de 6 millones de pesos por cada 48 publicaciones en cada red social. Luego vienen los contratos, por si no fuera suficiente la información, vienen los contratos que tiene el gobierno de Nuevo León con esta empresa Badaboom. Ese es un primer dato. El segundo dato es que hoy se notifica a medios de comunicación, a periodistas independientes o a medios de comunicación, o incluso si usted lo posteó, seguramente se lo van a quitar. Si usted lo subió a sus redes, se lo van a quitar, porque Badaboom lo que hizo fue registrar el video donde aparecen bebidos Jorge Álvarez Maínez y Samuel García junto con otras personas en un palco cuya propiedad todavía no ha sido esclarecida, y aparecen en estas publicaciones. Pues bueno, hoy fueron notificados las plataformas YouTube, Facebook, Instagram y también TikTok de que los dueños de los videos de los desfiguros de Jorge Álvarez Maínez son alguien, porque Badaboom no lo informa. Simplemente notifica que es propietario de esos videos y entonces obligó a periodistas y medios a bajar. Es probable que mucha gente todavía no se dé cuenta a estas alturas que han sido bajados estos videos, a bajar programas enteros. Es el caso del programa de que ustedes vieron el día de ayer, que llevaba cerca de 300 mil reproducciones, que fue bajado, ya no está disponible porque Badaboom
contratado por alguien, entre comillas. Ya sabemos que el gobierno de Nuevo León, uno de los contratantes de Badaboom, fue contratado por alguien que reclamó derechos de autor. Me brinco enseguida, Álvaro, a un hilo que pone nuestra compañera Meme Yamel en su cuenta de X. Y a lo mejor hay que irnos cada uno de los del hilo completo. El primer post de su hilo dice lo siguiente. Hilo sobre el servicio exclusivo de Badaboom Oficial para sus clientes políticos. Empecemos por explicar que la empresa se llama Creación y Difusión de Contenido Web S.A. de CB y también tiene una empresa mediadora llamada An Ordinary Business Consultant S.A. de CB. Esto ya había sido revelado por la revista MX y pone un post de un pequeño video de MX. Sí, Meme Yamel también enseguida añade: una fuente a la que le han ofrecido estos servicios me confirmó que Badaboom lo que hace es registrar la propiedad intelectual de los videos que sube, es decir, la imagen de sus clientes, ya sean gobernadores o alcaldes. Esto se puede confirmar en los contratos con el gobierno de Samuel García. Y pone ahí una copia de uno de los contratos donde dice 14ª, propiedad intelectual, en caso de violación, etcétera, 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 que es lo que explica el segundo post de Meme Yamel. Y enseguida Meme Yamel escribe: como bien dice en el contrato, la propiedad intelectual queda a responsabilidad del proveedor, es decir, Badaboom, a menos que el contratante, o sea, el gobierno, gobernador o político en cuestión, diga lo contrario. Y el servicio exclusivo consiste justamente en eso. Al tener la propiedad intelectual bajo su responsabilidad, la empresa puede bloquear cualquier video, imagen o sonido que pudiera afectar la imagen de su cliente. Luego agrega en su siguiente post de hilo, Meme Yamel: básicamente le ven la cara a Meta asumiendo propiedades que legalmente son públicas porque hay un contrato donde sus clientes deslindan responsabilidades a la empresa y en consecuencia les permiten censurar a sus críticos. Esto ya había ocurrido antes con la alcaldesa de Tijuana, agrega Meme Yamel. En su momento, cuando Montserrat Caballero, que es la alcaldesa morenista de Tijuana, se mudó a las instalaciones de la Guardia Nacional y empezó a presumirlas, Badaboom eliminó el contenido exclusivamente de aquellos medios que la criticaban y lo dejó en las cuentas que la apoyaban. Fíjate. Con este servicio, agrega Meme Yamel en este hilo, los políticos que lo han contratado se deslindan del tema, pues es Badaboom quien reclama el contenido como propio y no directamente el político o política afectado. Aunque, tal y como dice en el contrato, si el contratante en cuestión lo decide, le puede decir a su proveedor que libere el contenido. De una u otra manera, hay una censura. Agrega Meme Yamel: políticos que hasta este momento son o han sido clientes recientes de Badaboom, son Montserrat Caballero, alcaldesa morenista de Tijuana, Baja California; Samuel García, gobernador de Nuevo León; Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León; Pablo Lemus, candidato del partido político Movimiento Ciudadano a gobernador de Jalisco; cliente de servicio exclusivo, Jorge Álvarez Máñez. Así es, ahí está. Sergio Salomón, el gobernador de Morena de Puebla; Alejandro Armenta, candidato a gobernador de Puebla de Morena; Pepe Coutolenc. José Coutolenc es dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México; Marina del Pilar también es cliente de Badaboom, la gobernadora morenista de Baja California; Salomón Jara, también gobernador morenista de Oaxaca;
Paula Rodríguez, esposa de Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, y José Chedraui, este personaje del PRI que ahora quieren que sea el candidato De Morena en la Puebla capital. De estos, los únicos contratos públicos en el portal de transparencia son los del gobierno de Samuel García, añade Meme Yamel. Los demás, incluyendo lo que en este momento le estaría pagando el partido Movimiento Ciudadano o los demás aspirantes a algún cargo, incluso la primera dama de Coahuila, son un misterio. Agrega, por cierto, el que Álvarez Maínez haya sido candidato por dedazo tampoco es exclusiva idea de Dante Delgado. Bueno, ya creo que ya este ya no es parte del hilo, no. Ya sí, no. Sí. ¿Sí es? Sí. A ver, perdón, me lo brinqué. Dice, por cierto, el que Álvarez Maínez haya sido candidato por dedazo tampoco es idea exclusiva de Dante Delgado. La estrategia es clara, decir que Maínez es el nuevo Bukele que vendrá a salvar a México. Para su estrategia está usando las imágenes de Bukele y del propio López Obrador. Es que viene una cosa interesante, Alejandro, enseguida. Correcto, sí, es dice, cierto. Dice Meme Yamel, en diversos anuncios de Meta, en Meta, aseguran que Samuel, Mariana y Maínez son el relevo que hereda López Obrador. En otro, que Maínez será mejor presidente que AMLO porque va a duplicar los programas y apoyo que ya dejó el presidente. Es más, dice que el incremento al salario mínimo, ya me perdí aquí cuando este... Dice ya, en diversos anuncios de Meta. Sí. Dice, en otro dice que la estrategia secreta de Bukele. Dice que Maínez es la estrategia secreta de Bukele. O sea, el presidente de El Salvador está interviniendo en las elecciones a través de MC. Y lo dice, con estas campañas que algunos hablan de propuestas concretas en tiempos de intercampaña, lo cual está prohibido y el INE debería sancionar, solamente esperaríamos que Movimiento Ciudadano vote a favor de ver las 20 reformas de AMLO. Básicamente lucran con su imagen, sus dichos, su visión política y hasta se dicen herederos de su legado. Eso, recuerde usted, lo difunden a través de plataformas donde usted no se da realmente cuenta si es publicidad o no. Simplemente Mariana Rodríguez está en todas partes, no porque sea a veces viral, sino porque se han invertido 24 millones de pesos, según la revista MX, del gobierno, cuando ella es candidata de Movimiento Ciudadano, Álvaro. Sí, es un tinglado de ilegalidades y de trampas. Y ellos se dicen... Lo nuevo en este volante de Jorge Álvarez Maínez, dice el candidato de lo nuevo, pero por ejemplo, ¿quién es Jorge Álvarez Maínez? Nunca dice Alejandro aquí que es el hombre de los cuatro partidos. ¿No lo dice? No, dice, fue regidor en Guadalupe, Zacatecas, 2008-2010, diputado local en el Congreso de Zacatecas, 2002 a 2013. ¿Y por qué partido? A ver, fue regidor de Guadalupe por el PRD, luego fue diputado local en el Congreso del PRI, apoyado por el partido del Bester Gordillo, partido Nueva Alianza. 2, 3, 4, el Partido Verde también. Entonces, ¿cuál nuevo? El candidato de lo nuevo es tramposos. Es muy tramposo. Es tramposo, es muy tramposo. Muy deshonesto. Y eso también es corrupción. Claro que es corrupción. El ocultar información, el esconderla. Pues, ¿por qué no? Ayer leía los tweets sobre cómo le quemaba incienso a Beltrones. Como en otros, ahí como le quemaba incienso a Beatriz Paredes. Álvaro, y la gente creo que tiene que saberlo, porque eso no viene aquí. Él no difunde eso en este folleto,
que ya está un poquito arrugado. Está un poquito arrugado. Está como el plan, ¿cómo se llama? El acuerdo de Alito. De Alito, sí. Ándale, el acuerdo de, no, Marco Cortés. De Marco Cortés con Alito. Con Alejandro Moreno Cárdenas y el gobernador de actual de... De porque esto Coahuila. No viene aquí en este folleto, ahí se lo voy a abrir, a ver si menciona que este señor viene de cuatro partidos políticos, que no es ninguna nueva política ni ningún nuevo político de nada. Este señor viene, ha pasado, yo decía, se hizo prematuramente viejo, Álvaro. O sea, ya pasó por cuatro partidos políticos. ¿Esa es la nueva política que vende Dante Delgado? Está aquí. Puro engaño. Lo otro, lo de Badabum, lo de censurar videos, vamos a tratar de subir ya los periodistas de la edición de ayer. Si usted no lo vio el día de ayer, pues lo lamentamos mucho porque vamos a tenerlo que subir cortado. Y vamos a estarlo repitiendo cada vez que se pueda. Que fue censurado el video donde aparece bebido Jorge Álvarez Máynez junto con Samuel García a través de un mecanismo, lo hicieron a través de un mecanismo. Estas son simplemente imágenes fijas que son las que le podemos transmitir. No podemos transmitirle el video, son imágenes tomadas directamente de un video. Y de hecho, hoy usted, que es usuario de la información de Sin Embargo, hay una... pues explicación también a los lectores. Dice: video de Álvarez Máynez fue censurado. Informamos a nuestra comunidad que fuimos notificados en nuestras distintas plataformas que los videos donde aparece Jorge Álvarez Máynez bebiendo con el gobernador Samuel García fueron registrados en Badabun y fueron eliminados. Cuentas privadas y de medios de comunicación fueron notificados igualmente del reclamo de derechos de autor, una táctica que utilizan distintos políticos para privar a los electores de información sobre ellos. Haremos lo necesario por los canales que se requieran para defender el derecho de las audiencias a la información, consagrado en nuestra Carta Magna, y sobre todo en tiempos electorales, que es lo que exponía Alejandro. Este es un acto de censura de los que se dicen diferentes, de la nueva política, de lo nuevo. Y esto, por supuesto, es importante que usted lo sepa, usted que nos ve, como tienen derecho a saberlo todos los mexicanos, esta manera de conducirse políticos del nivel de Samuel García y de Jorge Álvarez es absolutamente inaceptable. Bueno, sí, sería bueno que para dejarlo consignado le pudiéramos mandar. Creo que nos van a mandar, porque sí lo queremos dejar consignado, este anuncio que estamos haciendo de cómo fue eliminado el video donde sale el señor Álvarez Máynez. Entonces, si usted lo tiene, usted lo bajó, si lo compartieron en el chat de los periodistas, hagámonos todos un gran favor. Brinquemos la censura. Compartámosla, porque no tiene ninguna prohibición, en todas nuestras redes. Compártanlas ustedes vía WhatsApp, vía Telegram, a todos sus conocidos para que se sepa quién es este señor. Compártalas. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho, y los que están cerca de usted tienen derecho a saber quién es Jorge Álvarez Máynez y quién es Samuel García. Y ellos no tienen derecho, porque son figuras públicas, a coartarle a usted la libertad que tiene de estar informados de qué se trata estos señores que se mantienen promoviéndose con dinero público por distintas vías, que aspiran a cargos de elección popular, que aspiran a tener acceso a dinero público vía el INE o ya estando en los gobiernos o en los congresos, y que, sin embargo, no quieren que usted sepa realmente quiénes son. Y una muestra es este folleto que imprime Movimiento Ciudadano, donde no viene, como le mostraba Álvaro Delgado hace un momento, no dice que este señor viene de cuatro partidos políticos.
que ha pasado por 4 partidos políticos. Y muchas cosas de su vida no las pasa, Álvaro. Como, por ejemplo, que él era un aplaudidor de Manlio Fabio Beltrones. Y voy a recuperar esos videos porque vale la... Los tweets de que comparte, Beltrones. De hecho, se los comparte en respuesta. Ah, mira. Sí. Ahí están, Álvaro. Es cierto, los pasamos ayer. ¿Ayer? Espero que no se vayan a borrar del programa al rato que los tengamos que subir. Pero este es Jorge Álvarez Máynez. El priista Jorge Álvarez Máynez, el de la nueva política. En aquel momento era diputado del PRI en Zacatecas. Por eso decía, pensar que si Manlio Fabio Beltrones hubiera sido presidente, habríamos tenido la luz de Diego Valadez en este país. Pero el anterior es muy bonito, Luis. A ver, el anterior. Sí, en Zacatecas vamos a replicar a nivel local la iniciativa de Manlio Fabio Beltrones sobre gobiernos de coalición. Por poner un ejemplo, y ayer se dio un agarrón a través de Twitter X, Beltrones con Jorge Álvarez Máynez. Y hoy el agarrón fue con Alejandro Moreno Cárdenas, Alejandro. ¡Híjole! ¡Híjole! El sexto para el guerrero, ¿no? Exactamente. No me acordaba de tu frase, que es maravillosa. El sexto. Está el sexto para el guerrero. Sí, y hoy, jueves, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, criticó a Jorge Álvarez y escribió: los momentos estelares de Álvarez Máynez en su sueño guajiro presidencial. Aceptar jugarle al esquirol de Morena. 2. Cuando su compañero de juerga lo ungió como su sucesor a media borrachera. 3. Cuando se le filtró un video en plena borrachera, siendo ignorado por todos los que lo acompañaban en el juego de fútbol. Jorgito, antes de siquiera soñar con tomar las riendas de una nación, primero debes tomar las riendas de ti mismo. Los jóvenes y todos los mexicanos exigen un gobierno concentrado en darle respuesta a sus preocupaciones, a resolver el tema de vivienda y a abrir mejores oportunidades de empleo. Un gobierno que los escuche, los atienda y los respalde. Te lo digo claro, tu sueño de ser presidente es lo mismo que un borracho al volante. Una tragedia inminente. Tómala, dice el presidente del PRI, eso le ha de haber sangrado la lengua cuando escribió eso, por cierto, porque pues, el sexto para el guerrero, diría el señor Delgado. Mientras, el mismo Jorge Álvarez Máynez le responde lo siguiente: Alito, que le hayas podido ver la cara a Marco, a quien bolseas mientras le haces el trabajo sucio a Morena, no quiere decir que puedas verle la cara a México. México tiene memoria. Y los recuerda a ti y a Beltrones vendiendo al país mientras el alcohol más caro corría por el Senado, servido por edecanes y con cargo al erario. Tú y Paco Cienfuegos piensan que ustedes son más listos por tomar en fiestas, restaurantes, santos de lujo en México y el mundo, mientras roban millones que esconden en el extranjero. Pero ese es tu nivel, eso eres tú, y este es el nivel de política al que estás acostumbrado. Y sé que donde quieras sé a dónde quieres llevar la contienda. A diferencia de ti, yo tengo una trayectoria de trabajo, honestidad, resultados y causas. Así que quédate con la política basura. Yo voy a hacer una política de altura. Híjole, mano, pues para empezar, yo tengo una trayectoria de trabajo, honestidad, resultados y causas. Todavía no ha podido vender una sola idea de un proyecto de nación, Álvaro. Y ya trae 2 escándalos con alcohol. O sea, lo destaparon con caguamas, sentado con el otro cabeza hueca de Samuel García, que yo le digo cabeza hueca, pero híjole, es un largo. No. Es un largo. Lo cual no le quita ser un cabeza hueca, es un largo. Mira, Alejandro, justamente Jorge Álvarez Máynez le revira al presidente del PRI menciona a un tal Cienfuegos. ¿Quién es Cienfuegos? Un personaje del PRI de Nuevo León que va
como suplente, como senador. Y resulta que hoy el periódico El Norte de Monterrey publica una información relevante. Dice, la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel federal denunció ante la Fiscalía General de República al priista Francisco Cienfuegos y a empresas presuntamente ligadas a él tras detectar transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos e ingresos por otros 66 millones. Lo que el reportaje dice es que pues es un corrupto. Y ahora, y este personaje es coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León. Es el coordinador de Xóchitl Gálvez en Nuevo León. Campaña de Nuevo León. Y este... Es una portada, Alba, es la portada de hoy del periódico Norte. Norte. Ah, a ver, de hecho creo que la tenemos por ahí. Sí. Porque se refiere, cita, lo que cita Álvarez Maínez, usted también tiene derecho a oírlo. A saberlo, es este trabajo que publica el periódico Norte, que se refiere, ponga usted atención, se trata del representante, es este, se trata del representante de Xóchitl Gálvez en Nuevo León. Efectivamente, y en este reportaje se señala que la UIF, que encabeza Pablo Gómez, denunció ante la Fiscalía General de la República a Francisco Cienfuegos y a empresas presuntamente ligadas a él por detectar transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos e ingresos por otros 66 millones. Los depósitos, dice esta nota, hacia el extranjero podrían llegar a 1.045 millones de pesos porque la UIF también pidió investigar a Coalición Acerera, empresa que no está vinculada directamente con la red atribuida al priista, pero con la que Cienfuegos tuvo operaciones de renta de inmuebles entre 2016 y 2019. En la denuncia, de la que El Norte tiene copia, la UIF afirma que hay indicios suficientes para investigar al delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León por los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia de la UIF federal fue presentada ante la PGR el pasado 14 de agosto y se acumuló a la carpeta de investigación interpuesta por la UIF estatal desde diciembre de 2022. Sin embargo, hasta ahora no ha avanzado para ser remitida al Poder Judicial. Además de Cienfuegos, fueron denunciadas 20 compañías, entre ellas 4 creadas por él, 9 integradas por personas que trabajan para él y otras relacionadas con clientes o proveedores, varias de ellas declaradas oficialmente como facturadoras de operaciones simuladas por el SAT. La UIF señala que hay discrepancias entre las declaraciones fiscales de estas firmas y sus operaciones financieras, además de que tuvieron como clientes o proveedores a empresas fantasmas. Se trata, ahora retomemos el tuit, donde mencionaba a este tal Cienfuegos en la respuesta que daba Álvarez Maínez a Alejandro Moreno Cárdenas, se refiere nada menos Paco Cienfuegos, dice ahí, tú y Paco Cienfuegos piensan que ustedes son más listos. Se refiere nada menos que al representante de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, investigado por la Fiscalía General de la República por transferencias al extranjero. Cuentas por millones de pesos, 82 millones de pesos e ingresos por otros 66 millones de pesos, señor Delgado. Sí, y vaya, el intercambio sigue. Hay Jorge Álvarez está también moviendo esta información que publica hoy El Norte sobre precisamente la corrupción del
del PRI. Inclusive Samuel García también dice, dijo Manlio Fabio Beltrones que no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. ¿Y qué opinará de los que se roban más de 1,000 millones de pesos y los mandan a 16 paraísos fiscales del mundo? Parece que nada malo porque lo vendió, porque le vendió su suplencia en el Senado a Francisco Cienfuegos, el protagonista de esta nota. Además de ser representante de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, el priista Francisco Cienfuegos es el suplente de Manlio Fabio Beltrones para el Senado, Alejandro. ¿Por qué no me extraña, Álvaro? ¿No es Beltrones el operador de la Operación Zafiro para desviar dinero público a campañas del PRI? Así es. Cuando él fue presidente del PRI. Así es. Esa es Operación Zafiro. Que, por cierto, fíjese usted, Operación Zafiro, vale la pena que usted también lo tenga claro, porque se están aventando con lodo uno y otro. Así es. Y eso es una parte que hay que aprovechar, por lo menos, para que usted conozca con certeza de qué se trata. Cuando hablamos de Operación Zafiro, o sea, el suplente de Beltrones es el operador financiero, el operador de Xóchitl Gálvez en Nuevo León. Sí, sí, el coordinador, el representante de Xóchitl Gálvez en Nuevo León. Manlio Fabio Beltrones, Cienfuegos. Cienfuegos es representante de Xóchitl Gálvez, Manlio Fabio Beltrones, ya sabe quién es usted, pero le voy a dar más datos. Apenas la Suprema Corte, ya se imaginará usted, echó por tierra, dice, cuenta Cédric Raciel, el 18 de octubre del año pasado, 18 de octubre pasado, la Suprema Corte ha echado por tierra la última oportunidad de llevar ante la justicia a los más altos responsables de uno de los escándalos de corrupción política más grandes de la última década en México, la Operación Zafiro. Un mecanismo mediante el cual el gobierno federal, Enrique Peña Nieto, desvió 250 millones de pesos a dinero público para trasladarlo a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. La primera sala del Supremo ha resuelto este miércoles, sin mayor trámite ni discusión, negar un amparo al gobierno de Chihuahua que solicitaba al máximo tribunal que se le reconociera el carácter de víctima del desvío ocurrido en 2016. Ese estado alegaba que el esquema de corrupción causó un daño a sus habitantes, pues el dinero malversado había sido transferido por la Federación a Chihuahua para programas de educación. La Operación Zafiro involucró a las más altas esferas del PRI de la administración de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía de Chihuahua documentó la existencia de un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Luis Videgaray, el gobernador César Duarte y la dirigencia del PRI para consumar la triangulación de 250 millones de pesos, y los recursos depositados por la Federación en las arcas del Chihuahua fueron inmediatamente transferidos a empresas fantasma que, a su vez, los bloquearon mediante una compleja red de testaferros y compañías de papel. Narra en octubre pasado, el 12 de octubre, Cédric Raciel en un texto publicado en el diario español El País. Entonces, entre puro capitán de la corrupción, están dando... Tienes la ventaja que haya estas confrontaciones porque emerge la porquería. Y nos da oportunidad también a quienes no estamos en ese ajo, exhibir lo que cada uno se muestra. Por supuesto, y hay una cosa que me llama la atención, Alejandro. Dante Delgado, sí, no se está metiendo en la bronca. No. Es el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano y hay un agarrón de Jorge Álvarez, el candidato presidencial del partido que él preside, el gobernador de Nuevo León, que es del partido político que él preside, y reviso su cuenta de X, de Twitter, y Dante Delgado, ni una palabra, ni siquiera para respaldar
ya no digamos para rebatirle a Alejandro Moreno Cárdenas, para respaldar a Jorge Álvarez y a Samuel García. No, Álvaro, es que está metido en un verdadero problema, en un verdadero aprieto, Jorge Álvarez Máynez. No ha vendido una sola idea. No. Ni una idea. Ni esto, Alejandro. No. O sea, ni esto. Ya está todo arrugado, porque el día que fui, ese me lo di. Pero ahí está. Lo nuevo. Lo nuevo. Lo nuevo de la vieja política. Sí. De la misma política. Ahora, es importante que estos temas no se pueden detectar de manera regular. Es decir, Jorge Álvarez Máynez, Mariana Rodríguez y Samuel García pueden tener contratado a Badaboom, esta empresa, para promoverse, y usted y yo no nos damos cuenta, porque no somos, digamos, especialistas en la materia, y simplemente vemos que alguien postea cosas sobre uno y otro, pero en realidad no son post naturales, orgánicos, sino se trata de promoción, de dinero público gastado en promover a estos tres personajes. Ese es un tema importante que nos hace prender siempre las alertas. Mira, a ver, un tema muy importante vinculado directamente a esto, Álvaro. Apenas usted se habrá dado cuenta, durante esta semana, hubo un hashtag para atacar al presidente López Obrador que se llamaba narcopresidente. Hoy mismo el presidente López Obrador hablaba sobre... Él decía, Álvaro, decía él... Déjame te doy la cita exacta porque él hoy lo planteaba. Mira, te voy a decir la cita exacta. Él decía que fueron, no sé, 170 millones de reproducciones. Dijo, déjame ver. Tenemos el audio. Mira, es que vale la pena escucharlo porque... pues obviamente para eso hay gente especializada en vender mentiras, sí. Como lo hacen con Movimiento Ciudadano, así estuvieron colocando este hashtag del que hoy habló el presidente. A ver, vamos a oír este y regresamos. Lo que ya no se puede es hacer una denuncia sin prueba, porque pues eso nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. Entonces, cuando se lanzan este periodista famoso, ¿no? Mentiroso, calumniador, que tiene hasta dos premios internacionales, se lanza, ¿no? Con un reportaje sin pruebas. Pero además, de pura casualidad, en estos momentos, ¿no? ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez. Y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda, 170 millones, con la leyenda presidente narco, AMLO. O sea, ese periodismo, pero en México, o sea, no hay... engañaba antes, por eso... Se jalan los pelos y dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo si nos traemos a mejor periodista del mundo, ¿no? A que elabore un montaje, y tenemos a Loret de Mola y tenemos a todos. ¿Cómo es posible, pues, que no pase nada? Pues es muy sencillo, ¿no?, de explicar. El pueblo
está contento con la transformación. Cuando estos pseudo periodistas, ¿no?, mercenarios, van a poder voltear las cosas ante un hecho de cambio de mentalidad, pero además algo que se constata, hechos. ¿Cuándo van a poder con eso? Pero está muy difícil que lo entiendan, porque imagínense, una gente que se formó clasista, que se formó racista, con un modelo aspiracionista en donde el dinero es su Dios, ¿cómo lo vamos a hacer cambiar? Es muy difícil. Se hace cambiar a la mayoría de la gente que ha padecido de la opresión, de la explotación, de las injusticias, y a los jóvenes. Pero los otros no, los otros son como el señor este que sacó la cartera. Por eso la democracia importante, es muy importante. Y también el que estemos informando, porque manipulan mucho. ¿Qué les queda a ellos? Todo el aparato de manipulación. Gramsci decía que el Estado era una ideología y un aparato de fuerza, de poder. Entonces, ¿qué les queda? Pues apostar a la manipulación, la mentira. Pero está, les deseo suerte, ¿eh?, porque no la tienen fácil. Ya este pueblo dijo basta. Y ya no permite la manipulación. Vamos a volver sobre el tema, y particularmente el tema de cómo se construyó, cómo se fabricó la tendencia en redes sociales, específicamente Twitter, de que es Alejandro narcopresidente. Es. Le vamos a presentar esta información enseguida, porque sí, vale la pena, tiene que ver con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esas reproducciones. Y tiene que ver con la manipulación, Álvaro, de Jorge Álvarez Máynez, de Mariana Rodríguez, y de otros políticos. Y de otros políticos que contratan este tipo de agencias para hacer esto. Le vamos a contar cómo se armó la tendencia narcopresidente para atacar al presidente López Obrador. Así es. Y bueno, le vamos a presentar enseguida un adelanto muy breve del Radicales. ¿De qué se trata Radicales? Veamos. En Radicales analizamos a fondo el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes
que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso. ¿De qué se trata? ¿Es una chuleta envenenada para la oposición? ¿Es música para que se pongan a bailar todos los actores políticos, incluyendo naturalmente la oposición? ¿Es un acto de cierre de su administración para hacer lo que no pudo hacer durante estos 6 años? Son muchas cosas y aquí lo discutimos Alejandro Páez Varela, Carlos Pérez Ricard, Héctor Alejandro Quintanar y su servidor. De manera que, pues los invitamos a que vean este capítulo nuevo de Radicales. Carlos. Discutimos todo lo que tiene que ver con las iniciativas de reforma. Se puso buenísima la discusión, no se lo pierda. 20 reformas, ¿son pocas o son muchas? También lo discutimos. Es más, salieron ideas para 25. Yo creo que son pocas. Bueno, entre chuleta envenenada, música de baile, quizá un poco de todo. Todo esto, esta discusión, no se la pierda. Radicales, viernes 10 de la noche. Y justamente para platicar también sobre este paquete de reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso y el futuro que tendrán, hemos invitado una vez más y le agradecemos al diputado Hamlet García Almaguer que pues tenga disposición a platicar con el auditorio. Muy buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Álvaro, Alejandro y a toda la gran audiencia de los periodistas. Acá las tenemos, las iniciativas del presidente. Las seguimos estudiando, leyendo y releyendo para estar preparados para el debate y para compartirlas con los ciudadanos en los 300 distritos del país. Va a haber asamblea. Justo eso. Va a haber como dos maneras de, o varias maneras de procesar las iniciativas. Por un lado, decía Claudia Sheinbaum, se van a asumir como parte de la campaña del 2024 de Morena, pero por el otro lado, se van a procesar propiamente en los cuerpos legislativos. ¿Cómo van a ser? Pues a lo mejor conviene empezar con esto último. ¿Cómo se van a procesar en la Cámara de Diputados? Bueno, mi coordinador Ignacio Mier informó ayer en un espacio noticioso que esperamos votar en pleno hacia el final del periodo. Como nuestra audiencia sabe, el periodo de sesiones termina el 30 de abril y tenemos de manera ordinaria una sesión mensual de comisiones. Comentarle a la audiencia que al ser 20 iniciativas, 18 de ellas al tocar puntos de la Constitución, se turnan a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual formamos parte. Y además hay una codictaminadora. Por ejemplo, si se trata el tema del salario, sería la Comisión del Trabajo. Si se trata el tema de pensiones, sería la Comisión de Seguridad Social. Si se trata el tema de la Comisión Federal de Electricidad, la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y demás, podría ir a la Comisión de Energía. El máximo son dos codictaminadoras, pero puede opinar una tercera comisión, simplemente envía un documento con esa opinión colectiva. En este apartado, pues queremos ser muy escrupulosos con el estudio y con los plazos, por lo que ya ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues yo celebro que el coordinador ya haya anunciado que esto va a ser en el pleno hasta abril, porque nos va a dar la pausa y los tiempos para discutirlo en las comisiones. Y a la par, pues visitar los distritos, los 300 distritos electorales del país, ir a las plazas públicas, ir a las escuelas, ir a los mercados, ir a las comunidades y platicar sobre estas reformas que ha presentado el presidente de la República, Álvaro Alejandro. Es un paquete importante. Ahora, también es verdad que no tiene Morena y sus aliados la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso Federal. El asunto es, se van a someter a votación, obviamente primero en comisiones y luego ante el Pleno en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y luego se irá al Senado. Ya la oposición dijo que hay unas que no va a votar. ¿Esto ya se presupuestó?
Sí, hemos tenido diálogo con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo, en torno a este aspecto. Le queremos comentar a nuestra audiencia que para la votación en comisiones basta con la mayoría simple, mitad más uno, sí. Y entonces tendríamos un dictamen que podríamos ya subir al pleno. También se podría tomar la decisión política hacia final de periodo de pasarle la estafeta a la siguiente legislatura, una vez que con el plan C pues se tengan los números suficientes. De hecho, cuando el presidente de la República presenta las iniciativas, él pues convocó a un debate amplio y profundo y dijo, ya sé que se vote en esta legislatura o en la que viene. De cualquiera de las dos formas, pues nosotros vamos a avanzar provisionalmente en esta etapa de comisiones. Sí estamos conscientes de los números. También se pueden realizar por estos ejes que se han anunciado algunas votaciones en paquete. A lo mejor que no fuera el mismo día en el pleno la votación de las 20 reformas. Por ejemplo, agrupar la parte de derechos sociales. Le llamamos derechos sociales cuando un programa que tiene unas reglas de operación administrativas y burocráticas adquiere una nota de generalidad y universalidad. Es decir, que ya es aplicable a toda la ciudadanía y que se incorpora en un instrumento legal. Y ahí, bueno, pues el presidente tiene propuestas muy ambiciosas, por ejemplo, en el tema de pensiones o en el tema de las becas y apoyos para los jóvenes. El programa Sembrando Vida, que hoy tiene esa nota, pues podría pasar a configurarse como un derecho universal. Entonces podríamos avanzar con una agenda social. Podríamos en otro momento avanzar con la agenda en materia de energía. Podríamos avanzar después con la agenda en materia de justicia y finalmente la que tiene que ver con los aspectos administrativos y electorales. Es una decisión que todavía está por tomarse, pero de esa manera podríamos reunir los votos para que ciertos paquetes avancen. Yo no veo cómo la oposición se podría pues hacer harakiri para votar en contra de garantizar a los pueblos originarios y comunidades indígenas legitimidad para que puedan acudir a tribunales, derecho a la consulta, que además ya lo tienen por legislación secundaria y por tratados internacionales que así lo obligan, simplemente es armonizar la constitución, correcto. No entiendo cómo podrían votar en contra de que los profesores de tiempo completo, los elementos de las corporaciones de seguridad, las y los enfermeros, las y los médicos puedan aspirar a tener por lo menos un salario promedio que está alrededor de 16.700 pesos mensuales. Son algunos de los ejes sociales que creo que podrían encontrar consenso, aunque la derecha, bueno, pues siempre tiene un discurso hipócrita. Van a las colonias y barrios de nuestro país, de los municipios, y solamente en esta época de campaña, pues se comen unos tacos, se acercan con las personas y con los vecinos, y en la palabra dicen que están del lado de los pobres, pero después con sus votos pues los traicionan en el Congreso. Pero espero que en esa parte podamos avanzar, porque sería una transformación impresionante para el futuro del país. Yo estoy particularmente emocionado con la iniciativa en materia de vivienda, porque además va precisamente en la dirección opuesta del cártel inmobiliario, de la gentrificación que se está viviendo, por supuesto, en la Ciudad de México, pero que también ocurre en mi estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, con incrementos pues sustanciales del precio de la vivienda que hacen muy complicado que mi generación y las que siguen puedan adquirir una vivienda digna. Y la iniciativa en materia de vivienda, por ejemplo, recupera algo que yo no sabía, que en Austria el 70% de la vivienda en renta tiene un tope, que tiene un componente social. Que en Chile existe un distrito con renta controlada y que esta iniciativa, que toparía el precio de las rentas al 30% del ingreso, pues te deja los suficientes recursos para poder aspirar a tener educación, tener salud, tener la garantía de otros derechos. Porque si tú destinas el 50, 60, 70% de lo que ganas a la vivienda, pues no te quedan recursos para lo demás. Entonces, esa es una gran iniciativa que le va a cambiar la vida a millones de mexicanos y especialmente de los jóvenes. Lo comentábamos Álvaro y yo, justamente esta iniciativa en particular me llamó también mucho la atención porque es un problema muy contemporáneo. Es una de las respuestas más contemporáneas a un problema
de una generación que está en este momento integrándose a la PEA. Yo le decía a Álvaro, pues es para esa generación. Ahora, hay otra donde la oposición, y en particular Xochitl Gálvez, llamó la atención. Dijo, sí, sí, vamos con ella, que es la de pensiones. Pero ya viendo la, la iniciativa, y me gustaría ver tu opinión, su opinión, diputado, ya viendo la, la iniciativa, pues traía un pequeño twist que la hacía, que la complicaba. Es la, la de pensiones, decía, pues sí, a ver, este, nosotros la vamos a apoyar, decía Xochitl Gálvez. Pero ya la iniciativa decía, sí, nada más que para financiar esa, necesitamos gestionar los fideicomisos del Poder Judicial. Necesitamos el dinero de los órganos autónomos. Que van a desaparecer. Que van a desaparecer. Sí. Necesitamos, o sea, y le pone un paquete de condiciones para financiar, pues, esta otra iniciativa que, no sé, digo, ustedes saben más de esto, que va a ser casi inviable el voto, exacto. De la oposición. Sí, lo divide Alejandro en aportaciones iniciales, que arranca con recursos del Instituto para devolver al, al pueblo lo robado, recursos del Fonatur y las los recursos que deriven de la extinción de algunas instituciones, con otras que son complementarias. Las economías anuales, por ejemplo, de esta propia extinción, porque supongamos que hoy desaparece el INAI, bueno, pues tiene edificios, tiene automóviles, todo eso se puede imaginar, pero el año que sigue, pues nos vamos a ahorrar otros 1,000, 1,100 millones de pesos, que es lo que cuesta al año. Y aquí viene lo que mencionabas de los fideicomisos del Poder Judicial en aportaciones complementarias. En una perspectiva, pues, de mediano plazo, ¿no?, de lo que pueda suceder con los recursos que están ahí en trámite, y continuar pues con los dividendos, los intereses y las donaciones que puedan llegar, los productos y aprovechamientos para fortalecer estas partidas. Entonces sí, el problema con la oposición pues es que no les gusta la fuente, digamos, de los recursos que se requieren para garantizar este sistema de pensiones. Hay una tabla también muy interesante en esta iniciativa que refleja lo que ya se ha proyectado de beneficio a través de las reformas que ha impulsado el presidente de la República en cuanto a las aportaciones patronales a las pensiones, porque antes de su llegada las aportaciones eran prácticamente de los trabajadores, y a partir de medidas que él ha adoptado, pues se calcula que va a haber más de 160 mil millones de pesos que van a estar ahí como reservas para garantizar estas pensiones. Entonces la verdad es que estamos muy muy contentos y emocionados con estos proyectos, y espero que la oposición pues le cumpla también al pueblo de México. Hay un dato que me sorprendió en el caso del salario mínimo, y es la demostración de cómo este dogma neoliberal de que no se podía incrementar el salario porque generaba una espiral inflacionaria, pues no es real. Lo que nos revela la iniciativa es que un incremento del 20% en el salario mínimo genera menos de un punto inflacionario, 0.5 de inflación. Y también genera prácticamente el incremento del empleo en 1%. Es decir, se mueve la economía interna, se genera más empleo por la demanda a partir de los recursos que están disponibles en la economía, pero no impulsa tanto la inflación como durante muchos años pues lo manifestaron los presidentes del PRIAN. La propia iniciativa señala un dato que pues es revelador. En 1980, el salario mínimo en México era el tercero más alto de Latinoamérica. Y para 2010, era el antepenúltimo. Es decir, en 30 años se depredó el poder adquisitivo de las familias de nuestro país, se precarizó a nuestra sociedad. Entonces, pues esta iniciativa toca, ¿no?, un punto fundamental también del neoliberalismo, que es utilizar al trabajo como mercancía, ¿no?, y no como un derecho, que por supuesto trae aparejado este beneficio que debe ser suficiente para el sustento de las familias. Hay dos temas también que la oposición de por anticipado rechaza. Uno, la desaparición
de los diputados plurinominales y también los senadores. La reducción en el Senado y en la Cámara de Diputados de sus integrantes. Uno. Y dos, obviamente la reducción también del financiamiento público. Y tres, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Ya ese asunto también se da por descontado que la oposición lo va a rechazar. Sí, en el caso de los órganos autónomos, debo confesar que en el momento del anuncio previo a la presentación de la iniciativa, me preocupé un poco sobre si iba a tocar, por ejemplo, al Banco Central, sobre si iba a tocar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre si iba a tocar al INEGI, sobre si iba a tocar a las instituciones académicas también, como la UNAM, otras instituciones nacionales. Y la realidad es que está enfocada en los órganos relacionados con energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, y en otros órganos oligárquicos que han sido utilizados pues para darse la vida como reyes o señores feudales. Nada más recordar cómo el excomisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, utilizó su tarjeta de crédito corporativa para gastos personales en un centro de diversión nocturno, en un table dance. Y cómo también la COFESE, esta es una investigación que se reveló hace un par de semanas, también usted le dio mucha cobertura a este tema, gastó mucho más de lo que le fue presupuestado desde la Cámara de Diputados. Ellos han entendido, los titulares de estos órganos, a la autonomía como una especie de patente de corso, un permiso para administrar a su gusto los recursos de los mexicanos. Entonces no solamente era Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sino que hay pequeños virreyes en cada uno de estos órganos que utilizan así estos recursos de las y los mexicanos. En este momento, Álvaro Alejandro, la contralora del INAI está siendo objeto de presiones por parte de una de las comisionadas porque ha iniciado investigaciones sobre los gastos relacionados con plataformas y con obras al interior del propio instituto. Entonces, estos órganos que supuestamente velan por la transparencia no les gusta rendirle cuentas a la ciudadanía. Me quedo tranquilo entonces con el contenido de la iniciativa, porque solamente toca a estas instancias y espero que contemos con los votos de la oposición, aunque claro, ellos han manifestado que están en contra. Y sobre la reforma en materia electoral de la eliminación de los plurinominales, pues ya la audiencia lo sabe, lo he comentado con ustedes, los plurinominal, pero estoy a favor de esta eliminación. Creo que la representación sí debe de ser distrital. Y en el caso del Senado es algo muy interesante. En el estado de Tabasco, por ejemplo, en 2018, Morena obtuvo más del 60% de los votos. Y con eso nos llevamos dos senadores. El que gana se lleva dos y el segundo lugar se lleva uno. Y el PRD sacó cerca del 11% de los votos. Y con eso Juan Manuel Fósil es senador de la República. En realidad la primera minoría en algunos lugares no es tan representativa. Tan es así que Morena, como parte del Plan C, en algunas entidades, va a postular de manera separada nuestra coalición a los candidatos para que logremos pues llevarnos los dos lugares de mayoría y el segundo lugar de primera minoría. Ayer, por ejemplo, que se van a conocer ya muy noche, las designaciones del Senado en Oaxaca. Si te fijas en la tabla, solamente dice Morena, no dice coalición juntos, sigamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque eso significa que PT va a competir por separado para buscar pues, blanquearlos. Correcto, y llevarnos 3-0 y pues blanquear a la oposición. Pero la iniciativa borra también a la primera minoría, lo deja en 64. Entonces este es un esquema interesante. Me han preguntado pues a través de redes sociales y también a través de entrevistas qué opino sobre la pervivencia del sistema de Morena y de la Cuarta Transformación. Y me dicen, oye, ¿y no llegará el momento en el que pierdan la mayoría? Entonces, ¿qué va a pasar si no se tiene esta representación proporcional? Claro que implica un riesgo. Sin embargo, el voto también tiene un componente geográfico y demográfico. El PAN y el PRI están muy debilitados, sobre todo en el centro y sureste del país. Hay entidades donde no tienen registro, hay entidades donde no tienen un solo diputado.
No veo cómo el PRIAN se levante en Oaxaca, no veo cómo el PRIAN se levante en Chiapas, no veo cómo el PRIAN regrese en Guerrero, por ejemplo. Digo, el PAN nunca tuvo una presencia relevante, pero el PRI. Entonces, con eso me quedo un poco tranquilo en la configuración distrital, pero claro, implica un riesgo apostar 100% a las diputaciones y senado de mayoría. Ahora, es posible que también en la discusión en la Cámara de Diputados, después en el Senado, pero en particular en la Cámara de Diputados, se llegue a conclusiones que pueden alimentar las iniciativas. Por ejemplo, decíamos hoy en Radicales, en el nuevo programa de Estudio B, decíamos, pues es que la gente sí está muy harta de las pluris, tienen muy mala fama. Sí se entiende que fue un mecanismo para de alguna manera democratizar el acceso al Cámara de Diputados y al Senado de la República, pero tienen muy mala fama. O sea, la realidad es que la gente voltea a ver a las pluris y dice, híjole, ¿por qué le tengo que estar pagando a los Romero de Champs y a los viejos corruptos estos que tienen toda la vida metidos? Pues como digo, con Romero de Champs se avienta 30 años. 30 años siendo legislador sin que nadie votara por él. Entonces, sí tienen esa mala fama. Y también, por el otro lado, sí es un riesgo, porque pues sí va a tender a polarizar a dos fuerzas y sacar de los congresos a las fuerzas minoritarias. Es un riesgo. Ahora, ya planteándose en ese cuerpo, que para eso es, para la discusión, quizá algunas de estas iniciativas todavía puedan tener manera de arreglarse a lo que más le convenga a la vida política del país. ¿No lo ves así, diputado? Sí, un punto medio, ¿no? Por ejemplo, la reducción. No la eliminación, pero sí la reducción. Podría ser un componente más justo, ¿no? En el caso del financiamiento, esta ya es una postura más moderada, no es la eliminación, es una reducción del financiamiento. Eso, digo, lo vimos con el plan B y también la discusión del año pasado. Pero tienen ustedes razón, se puede dialogar con la oposición y encontrar puntos de consenso. Hay un aspecto que genera más ahorros que el Congreso, ¿eh? Si consideramos que en el país hay más de 2,400 municipios y que tienen un promedio de 10 integrantes en sus cabildos. Pues estás hablando de 24,000 integrantes, ¿no? Entre alcaldes, síndicos y regidores. Les quiero decir que ahora que están las postulaciones de Morena, hay muchísimos registros para aspiraciones a regidurías y a componer cabildos. Y hay salarios, pasa en mi estado, donde los regidores tienen percepciones equivalentes o superiores a las de diputados federales y prácticamente como senadores. Y hay cabildos enormes. El cabildo de Monterrey, por ejemplo, tiene más de 30 integrantes. Y en Guadalajara, wow, en la zona metropolitana, nos quedamos atrás. Tenemos 20, 21 integrantes, dependiendo del municipio. Entonces, ahí tendríamos un ahorro sustancial. Mira, si un regidor le cuesta 3 millones de pesos al año a un ayuntamiento, hablando en un municipio mediano o grande, pues eso alcanza para comprar patrullas, ¿no? Por lo menos 30 motos. Eso alcanza para comprar un camión recolector de basura. Eso alcanza para otorgar apoyos sociales, porque también los municipios pueden hacerlo, becas y demás. Entonces sí necesitamos ajustar la burocracia parlamentaria, pero el grueso está abajo, ¿eh? en los cabildos, en esa composición. Es verdad. Una última cosa. Es decir, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados están dispuestos a que se modifiquen las iniciativas enviadas por el presidente. Bueno, Álvaro, en esta reflexión que estamos haciendo juntos, creemos que esa es una perspectiva personal. Yo no puedo hablar a nombre de toda la bancada, por supuesto. Pero creo que un avance gradual en este momento es mejor que ningún avance, claro. También se trata de demostrar cuál es la postura que tiene cada partido político, aunque eso ha quedado claro, ¿no? En los grandes debates que hemos tenido en estos 2 años, en materia energética, en materia de Guardia Nacional,
y en materia electoral. La nueva, pues, es la reforma en materia de justicia. Pero sí creo que, sobre todo en la electoral, la gradualidad es buena. Tan es así, reitero, que esta iniciativa ya parte de una reducción del financiamiento y no una eliminación del financiamiento como lo hacía anteriormente. Diputado Hamlet Almaguer, muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar, y como esto está empezando, pues seguramente lo vamos a molestar un poco más adelante, si usted no lo permite, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro, Álvaro. Sé que es un espacio nacional, pero si me permiten un comentario sobre lo que pasa en Jalisco. Denunciamos antier una red, un cártel digital financiado desde el Ayuntamiento de Guadalajara. El gobierno de Guadalajara le entregó contratos a una empresa llamada Barracuda Lab, que opera a través del nombre comercial NetCommerce. Esta empresa, a la vuelta de 2 meses, en enero de este año, financió pautas con campañas negras en contra de nuestra virtual candidata a la gubernatura del estado, Claudia Delgadillo. Y eso lo hicimos público en Guadalajara y también en el Congreso del estado. Pablo Lemus declaró que no conoce a NetCommerce. Sin embargo, la empresa en su portal oficial aclara, presume que ellos hicieron el diseño de su informe de gestión y de gobierno. Entonces, está mintiendo, sí los conoce, y esa compañía es la responsable de financiar estos ataques, estas campañas negativas en contra de Morena. Esto, por supuesto, tiene repercusiones legales. Afortunadamente, son responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y no de los órganos locales, que están, pues, subyugados, están al servicio del gobernador del estado. A ver, tiene mucho sentido. Movimiento Ciudadano dice lo que ustedes denunciaron. Fíjate cómo amarran. Es otra vez Movimiento Ciudadano. Es esto lo que ustedes están denunciando. Movimiento Ciudadano y su cártel digital pautaron 808,177 pesos de pauta ilegal. Y lo hacen, Hamlet, por lo que estoy entendiendo, lo hacen por medio de una agencia, por medio de una agencia de contratación de publicidad digital, ¿es correcto? Es correcto. Esta compañía, Barracuda Lab S.A., antes Barracuda S.A., que tiene el nombre comercial de NetCommerce, y en esta conferencia exhibimos las facturas de los contratos con el Ayuntamiento de Guadalajara. Es un esquema similar al de Monex o al de Pemex Gate, pero ya en lo digital. Y ahí está la página oficial, ¿no?, de NetCommerce. Y Pablo Lemus declara que no los conoce. Claro que los conoce. Le hicieron su informe. O no sé si le encargue su informe a alguien que no conoce, ¿no? ¿Qué no es ese Lemus? Lemus, sí. El que está ahí en la portada del, sí, claro, de NetCommerce. Sí. Pues ese es Lemus. ¿Cómo son mentirosillos esos tus compadres de Movimiento Ciudadano? ¡Qué bárbaro! ¡Carajo! Hamlet Almaguer, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. A ustedes, no, al contrario. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Vamos a continuar, Alejandro. Es que nos lleva, pues, otra de vez manera natural a esto mismo. A ver, decía el presidente López Obrador, hablaba justamente sobre el tema de la... él decía... Esa etiqueta de la que le estábamos hablando para atacar al presidente de narcoperiodista. Narcopresidente. Decía el presidente, decía, ¿y qué nos hizo lo que el viento a Juárez? Y le metieron, dice, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda, 170 millones con la leyenda de narcopresidente, tal, tal, tal. Dice él, por eso se jalan los pelos y dicen, ¿qué está pasando? Él habla sobre que no les había impactado. Bueno, Álvaro, lo que pasa es que es una industria detrás. Hoy hemos hablado casi de pura manipulación. La censura de Jorge Álvarez Máynez y Samuel García, los gastos que documenta la revista MX, por de Mariana Gómez,
quien es candidata, pero está saliendo el dinero del Mariana gobierno. Rodríguez, Mariana Rodríguez. La esposa del gobernador. Está saliendo del gobierno dinero para apuntalar la campaña de Mariana Rodríguez, que quiere ser la alcaldesa de Monterrey. Y luego sale esto de Hamlet, que no lo teníamos ni considerado, que lo denuncian allá y es otra vez Movimiento Ciudadano haciendo trampa con dinero público, contratando agencias digitales. Y esto. Sí, y es que poco de lo que se ve en redes sociales resulta espontáneo, Alejandro. Agencias y troles planean operaciones que implican tiempo y mucho dinero para amplificar narrativas contra algún político, partido político, periodista, activista u otros. Un fenómeno nocivo que analistas de Big Data prevén que empeorará durante este periodo electoral. El ejemplo más claro durante estos días es la serie de reportajes que los tres trabajos que se publicaron y que le atribuyen al presidente López Obrador ligas con el narco en su campaña del 2006. Primero, fíjense, los troles y cyborgs amplificaron los textos periodísticos de estos medios donde se publicó esos supuestos nexos con base en información de un testigo protegido. Primero los troles y los cyborgs amplificaron estos textos con el hashtag narcopresidente. Pero cuando la campaña orquestada y pagada tiene mucho impacto, surge la conversación con usuarios reales que se suben al pleito. Estos pueden ser ciudadanos de la sociedad civil, organismos internacionales o políticos. Los usuarios siguieron tuiteando al respecto durante una semana. En el Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, se han analizado los procesos electorales en el espacio digital desde 2012 hasta la fecha. En todos han identificado cómo con el tiempo se han sofisticado las estrategias de desinformación en las plataformas sociodigitales, pues cada vez hay nuevas formas de esparcir la noticia, las noticias falsas. Mientras que las campañas pagadas en redes sociales no son ilegales, al no estar tipificadas como delito, aunque se tornan peligrosas al ser un precursor de violencia. El INE no se ha pronunciado de manera clara ni cuenta con alguna unidad especializada en análisis de Big Data para dar seguimiento a esta agudización de campañas orquestadas. En la iniciativa privada, son las propias plataformas de Meta o X que han suspendido este tipo de cuentas por violar sus normas de convivencia, por lo que vuelven con otros nicks y cuentas alternas. Actualmente hay troles muy sofisticados que fingen ser activistas de alguna causa o fanáticos de algún movimiento en tendencia para atraer seguidores y luego se transforman hacia la narrativa para la que se les contrató. Nuestra compañera Dulce Olvera hizo un trabajo que le compartimos enseguida aquí. Esparcir desinformación y discursos de odio en el mundo digital no está tipificado como delito en México. Como consecuencia, luego de los peñabots, han brotado agencias y troles que amplifican narrativas en las redes sociales, como recientemente ocurrió con la etiqueta narcopresidente. Si una plataforma digital elimina estas cuentas por violar sus normas internas, reaparecen con otros nombres o rostros. Esta lucrativa y desrepresentada
desregulada industria se arropa en apodos y avatares hechos con inteligencia artificial, con cuentas como la abuela García, Greñalda o la Catrina Norteña, que se rentan por hora para publicar tweets, memes ofensivos o videos. Por ahora ya son plaga. Hay tanto del lado de la oposición, PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano, como del lado de Morena y la denominada Red AMLO. Lo cierto es que poco de lo que se ve en redes sociales resulta espontáneo. Estas agencias y troles planean operaciones que implican tiempo y mucho dinero para amplificar narrativas contra algún político, partido político, periodista o activista. Un fenómeno nocivo que analistas de Big Data prevén que empeorará durante este periodo electoral. De hecho, a partir de esa operación orquestada, surge la conversación con usuarios reales que se suben al pleito. Justo como está ocurriendo estos días, a partir de la publicación de 3 textos que sugieren que la campaña presidencial de 2006 recibió financiamiento del narcotráfico. Primero, los troles o cyborgs amplificaron los textos periodísticos de la prensa internacional con el hashtag narcopresidente, y luego los usuarios siguieron tuiteando al respecto durante una semana. Las campañas pagadas en redes sociales no son ilegales al no estar tipificado como delito, pero se torna peligroso al ser un precursor de violencia y ataque físico en el mundo real, como ha ocurrido contra trans, migrantes, periodistas y activistas. El INE no se ha pronunciado de manera clara ni cuenta con alguna unidad especializada en análisis de Big Data para dar seguimiento a esta agudización de campañas orquestadas. Bueno, hoy la para variar, otra mentira de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez aseguró que el INE no ha invitado a la Organización de Estados Americanos a enviar una delegación de observadores electorales, pero resulta que ya ocurrió que el Instituto Nacional Electoral envió a través de su presidenta Guadalupe Tadei una carta desde el año pasado, desde el 21 de julio de 2023, a Luis Almagro, secretario general de la OEA, para que venga a México. El propio Almagro pues confirmó que habrá una misión de observación electoral en el proceso electoral más grande de la historia. Xóchitl Gálvez mintió al asegurar que en una reunión con Almagro manifestó su preocupación de que el INE aún no hubiera invitado a la OEA a participar como visores de las elecciones. Sostuvo que pidió directamente al organismo participar antes, durante y después de las votaciones para garantizar, dijo, la democracia en el país. Inclusive en la conferencia de prensa de hoy jueves se refirió a eso Xóchitl Gálvez. Escuchemos. También estuvimos con Almagro en la OEA, donde pudimos entregarle una carta formal para solicitarle la observación electoral. Nosotros planteamos que haya observación antes, o sea, ya, ahorita, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral. Él nos dijo que no ha recibido la invitación por parte del INE para poder iniciar este proceso, así es que hago un llamado al INE para que ya inicie las invitaciones a estos organismos internacionales y puedan participar en la observación electoral. Híjole, Álvaro, es que son mentiras, oye. Pues sí. Hasta a veces me da pena porque, mira, déjame, le paso a Luis, antes de irnos porque faltan unos minutitos. Sí. Le paso aquí a Luis los documentos
de la OEA, firmados por la OEA y por el INE. Ah, míralo, ya lo tiene. Sí, acá. Sí. Sí, claro. O sea, lo estuvo pasando hace ratito. Ah, no me perdones, es que estaba justamente checando. Sí, sí. Sí, no, ahí está. Híjole. Es del 31 de julio del año pasado. Híjole, Álvaro, que no, qué barbaridad. Es que, ¿sabes qué? Tiene un problema de incontinencia verbal. O sea, tiene un problema muy serio de incontinencia verbal. Yo muchas cosas, por ejemplo. Mira, Luis Almagro, ahí está. Luis Almagro, firmado por Luis Almagro. Sí, tiene un problema muy serio de incontinencia verbal. Y ¿sabes qué? El tema con eso es que siempre va ahondando las mentiras. Lo que mostrábamos ayer no es menor. Que ella dice que habla. Es que. Inglés, francés. Primero otomí. ¿Otomí? Yo no sé si habla otomí, Álvaro. Ella presume ahí que habla otomí. ¿Sí? Porque en el pueblo, según yo oí unas entrevistas, no todo mundo habla otomí. Y como ella no viene de una familia humilde, como ella planteaba, en relación al mismo pueblo, sino de una familia de un maestro, de gente pues, con un negocito, etcétera. Ella es probable que ni siquiera hable otomí. A lo mejor lo habla. Ahora va. Qué bueno, sí. que lo hablara mucho. Además, más. Digo, nunca le he oído hablar otomí. Nunca, ni una palabra. Y conozco gente que tiene su lengua nativa y que pues es inevitable, se te sale una palabra, ¿no? Bueno, ahora va a España. Xóchitl Gálvez anunció hoy que va a España. El domingo y el lunes se va a entrevistar, dijo, con grupos empresariales, con medios de comunicación y con políticos. En una de esas le pide al rey que envíe a las tres carabelas contra... Híjole, es que de verdad, o sea, lo de que decíamos ayer, de que habla algo de japonés, inglés, italiano, francés, algo de japonés, otomí, híjole, mano, qué barbaridad. Pues es la candidata del PRI, Xóchitl Gálvez, la que anda... Más en el extranjero que aquí. Oye, se armó una cosa tremenda con el... Dos cosas muy rápidas porque ya nos tenemos que ir con Pedro Mellado. Una, se armó una cosa tremenda, me están mandando ya portadas. Hay una portada de un disco clásico de Van Halen donde aparece con unos cigarros, un ángel con unos cigarros. Ese es un clásico. Y la otra de Iron Maiden... La de The Number of the Beast, donde aparece también el mono ese que se llama Andy o no me acuerdo cómo. Sí. Mono ese grandote que sale en los conciertos. ¿Tú no lo viste a Iron Maiden? Claro. Concierto? Sí, yo también. No, claro que fui a verlos. Y a Van Halen los vi con Sammy Hagar y con David Lee Roth, con los dos. No, pues, está bien. Las ventajas de ser fronterizo. Bueno. Ya estás digereando, ¿verdad? Gracias a todos. Se quedan con Pedro Mellado. Ado. Hasta mañana. Ado, muchísimas gracias. Hasta gracias. Se pronostican el ado. Gracias. Ya. En Radicales analizamos a fondo el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso. ¿De qué se trata? ¿Es una chuleta envenenada para la oposición? ¿Es música para que se pongan a bailar todos los actores políticos, incluyendo naturalmente la oposición? ¿Es un acto de cierre de su administración para hacer lo que no pudo hacer durante estos 6 años? Son muchas cosas y aquí lo discutimos Alejandro Páez Varela, Carlos Pérez Ricard, Héctor Alejandro Quintanar y su servidor. De manera que, pues los invitamos a que vean
este capítulo nuevo de Radicales. Carlos. Discutimos todo lo que tiene que ver con las iniciativas de reforma. Se puso buenísima la discusión. No se lo pierda. 20 reformas, ¿son pocas o son muchas? También lo discutimos. Es más, salieron ideas para 25. Yo creo que son pocas. Bueno, entre chuleta envenenada, música de baile, quizá un poco de todo. Todo esto, esta discusión, no se la pierda. Radicales, viernes 10 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ayer analizamos cuál era la situación en la que se encontraban los partidos de la coalición opositora y Movimiento Ciudadano rumbo a la contienda del próximo domingo 2 de junio en lo que se refiere específicamente a la contienda por las diputaciones federales. Usted sabe que más allá de la elección presidencial, que por sí misma tiene su atractivo y su trascendencia, también va a ser muy importante la disputa por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tomando en consideración que uno de los exhortos que ha hecho Morena y que ha hecho el presidente de la República a sus simpatizantes es el plan C para lograr la mayoría calificada en las dos cámaras. En la Cámara de Diputados, usted sabe que se necesitan 334 diputados para hacer la mayoría calificada, y en el Senado de la República se necesitan por lo menos 86 senadores de los 128 que integran ese cuerpo legislativo. ¿Y por qué es tan urgente esto? Bueno, ahora queda mucho más claro, tomando en consideración que el pasado 5 de febrero el presidente envía 20 iniciativas de reforma constitucional que sabemos que difícilmente van a pasar todas porque Morena no tiene mayoría en las dos cámaras, mayoría calificada, tiene mayoría simple, pero no la mayoría calificada que le permitiría modificar la Constitución, y por lo tanto muchas de esas iniciativas del presidente tendrán que esperar turno para que se renueven las dos cámaras, y después de la renovación quede claro si Morena o la oposición tienen esa mayoría calificada que andan buscando. Y esa va a ser una contienda muy interesante, muy intensa en lo electoral, en los distritos electorales de mayoría y en las 5 circunscripciones electorales donde se van a elegir diputados de representación proporcional, y también en el Senado de la República. Situaciones que analizaremos por separado, pero hoy nos vamos a ver cómo llega Morena a estas elecciones de diputados federales. Fíjese usted, entre 2021 y 2023, Morena y sus aliados ganaron 17 gubernaturas, lo que les permitió consolidar su presencia en 23 estados del país. En los comicios intermedios del 6 de junio del 2021, Morena y sus aliados ganaron todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en por lo menos 11 estados del país. Y aunque no lograron la mayoría calificada en San Lázaro, sí tuvieron cuentas aceptables o por lo menos empataron algunos marcadores en otras 12 entidades del país. Es decir, en 23 estados a Morena no le fue del todo mal, porque aunque en algunos casos no ganó, por lo menos empató. Pero en los más recientes 3 años, Morena consolidó su presencia de gobierno en esas 23 entidades federativas, y en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 podría aspirar a ganar la mayoría de las diputaciones federales en por lo menos 25 estados de la República. Y sin embargo, siempre hay un pero en todas estas proyecciones, sin embargo, no se puede descartar que Morena esté en riesgo de perder los comicios de diputados federales en 2 estados agobiados por la violencia. Michoacán y Zacatecas son zonas de riesgo electoral para Morena en lo que corresponde a la disputa de las diputaciones federales. En la primera entidad, en el caso de Michoacán, en 2021 no hay que perder de vista que el Partido Acción Nacional le arrebató a Morena y a sus aliados 8 de las 12 diputaciones federales que hay en el estado de Michoacán. En tanto que en Zacatecas, la coalición morenista empató 2-2 en el número de distritos electorales disputados con PAN, PRI y PRD. Pero, por otra vía, en el 2024,
Morena tiene posibilidades de lograr buenos resultados en dos estados gobernados por opositores, como son los casos de Jalisco, que está en poder de Movimiento Ciudadano, y en Yucatán, que está actualmente en poder del PAN. Si ustedes observan la diapositiva que tenemos en pantalla, esos estados que están marcados con un recuadro rojo son los estados donde Morena ganó todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en el 2021. Y los dos estados de arriba que están subrayados en amarillo son los estados de Zacatecas y Michoacán, donde Morena tiene riesgo. Pues bien, en el 2021 Morena y sus aliados ganaron todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en 11 estados del país. ¿En qué estados? Baja California, Campeche, Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Si vemos la siguiente diapositiva, Luis, ahí veremos el resto de los estados que están subrayados. Ahí está, ahí la tiene. Gracias, Luis. Esos estados que están subrayados en rojo, en rectángulos rojos, son los estados donde Morena ganó todo, bien sea en forma individual como Morena nada más o en coalición con el PT y con el Partido Verde. Aunque la contienda en la Ciudad de México será muy fuerte, hasta la fecha las tendencias electorales favorecen a Morena y a su candidata Clara Brugada sobre el panista Santiago Taboada. Y un ingrediente que potenciará a Morena en la contienda del 2024 es que podrá aspirar a aumentar su número de diputados federales en el Estado de México. La entidad que ganó apenas en junio del 2023 con Delfina Gómez, donde desplazó al PRI. Y en la diapositiva número 4 les decía yo que aparece Michoacán y Zacatecas con un recuadro amarillo. Si ustedes observan los detalles, donde dice PAN, PAN-PRI-PRD, vemos que la coalición PAN-PRI-PRD ganó 8 de 12 distritos electorales en el estado de Michoacán, en tanto que Morena ganó, Partido Verde y Partido del Trabajo ganaron 2 como coalición, y de manera individual Morena ganó 2. Ahí quedó el marcador 8-4 en favor de la coalición de PAN-PRI-PRD. En el caso de Zacatecas fue un empate, pero un empate que está en este momento muy en riesgo por una razón, porque sabemos que hay problemas muy, muy serios en Zacatecas y eso podría propiciar que en algún momento el desencanto de la gente le diera algún distrito más a la oposición, a PAN-PRI-PRD. En este momento están 2 distritos para la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, y 2 para la coalición opositora. Está con pincitas ahí el empate del partido Morena. En Ciudad de México también hubo un empate, usted lo recuerda. La coalición PAN-PRI-PRD ganó 12 de 24 distritos electorales y los otros 12 los ganó la coalición de Morena y sus aliados. En Colima se disputaron 2 distritos, los 2 los ganó, uno, perdón, en Colima un distrito lo ganó PAN-PRI-PRD y otro lo ganó Morena, pero allí la predicción es que probablemente en esta elección, una vez consolidado el gobierno de Colima, usted recordará que el nuevo gobernador de Colima entró justamente en el 2021. Bueno, pues eso le ha permitido a Morena consolidar su presencia en Colima y muy probablemente en los comicios de este año rompa el empate y se quede con las 2 diputaciones. Colima es un estado muy chiquito que nada más tiene 2 diputados federales. El Estado de México tuvo 41 distritos electorales en el 2021. Sin embargo, en la próxima elección, como perdió población, solamente va a tener 40 distritos electorales. Pero en las elecciones pasadas, Morena tuvo muy buen desempeño. Morena, como partido de manera individual, ganó 15 distritos y otros 9 lo ganó Morena con el PT y el Partido Verde para un total de 24 contra 15 de la coalición PAN-PRI-PRD y 2 del PAN. 17-24 fue el marcador en favor de Morena en los comicios del 21, pero ahora que Morena gobierna el Estado de México desde el año pasado, pues es muy probable que Morena se lleve la mayor cantidad de diputaciones federales de las 40 que van a estar en disputa, no 41. Ahí disminuye de 41 a 40 las diputaciones. En Baja California, ustedes vean con claridad, en Baja California, Morena, PT, Partido Verde ganaron 4 y Morena como partido ganó las otras 4. Ahí me faltó subrayarlo. Lo mismo en Baja California Sur, 2 distritos ganados por Morena y su coalición. En Campeche, 2 distritos ganados individualmente por Morena. En Chiapas,
de 13 distritos, la coalición de Morena ganó 9 y Morena de manera individual ganó 3, 9 y 3, 12 y solamente le dejó uno a la coalición de PAN, PRI, PRD. Entonces, si usted observa, por ejemplo, Guerrero tiene problemas serios de seguridad, pero en los comicios pasados, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo ganaron 4 distritos de manera coaligada y 3 los ganó Morena de manera individual, de tal manera que Morena y sus aliados ganaron en Guerrero 7 de 9 distritos electorales, una tendencia que difícilmente se podría revertir. Y en Hidalgo, Morena y sus aliados ganaron 4 como coalición, 2 de manera independiente Morena para 7, para 6 de 7 distritos. También ahí es muy estable y ya ve que en el 2022 Morena ganó Hidalgo, va a llegar muy consolidado a las elecciones del próximo año, lo mismo que en Guerrero, donde Guerrero ganó en el 2021. Los problemas de inseguridad son muy serios en Guerrero, pero también es evidente que el trabajo político de Morena ha sido muy fuerte en esa entidad. Y así podríamos hacer una revisión de la tabla número 5, donde vemos que Morelos, Nayarit y Oaxaca, en esos 3 estados, Morena ganó todas las diputaciones que se podían ganar. En el caso de Puebla, Morena y su coalición ganó 11 de 15 diputaciones. En Quintana Roo ganó 4 de 4. En San Luis Potosí, Morena ganó 5 de 7. 5 de 7 ganó Morena y el Partido Verde, que es su aliado, ganó una más para llevarse Morena y sus aliados 6 de 7 diputaciones en San Luis, donde tampoco creo que se le complique la vida. Ganó 7 de 7 en Sinaloa, 7 de 7 en Sonora, 6 de 6 ganó en Tabasco, ahí es imposible que pierda. En Tamaulipas, Morena y sus aliados ganaron 6 distritos de 9, en Tlaxcala ganaron 2 de 3, pero en Tlaxcala llegaron al gobierno en el 2021 y seguramente se van a consolidar en esta elección. En Veracruz, que tenía 20 distritos en el 2021, va a tener solo 19 distritos porque perdió uno, porque perdió población y bajó de 20 a 19 distritos, aunque ahí Morena y el Partido Verde y el Partido del Trabajo ganaron 13 de 20 como coalición y 5 Morena de manera individual para un total de 18 de 20. Imposible que puedan perder el estado de Veracruz. ¿Y cuáles son los estados que específicamente tienen que ser observados con atención y cuidado? Bueno, pues lo que le decíamos a ustedes, uno de los estados en los cuales Morena y sus aliados tendrán riesgo de perder la mayoría de los distritos electorales es Michoacán, inmerso en una severa crisis de inseguridad que podría propiciar el fortalecimiento de la oposición y repetir un escenario similar al de 2021, cuando la coalición PAN-PRI-PRD se llevó 8 de 12 distritos, aunque no habría que perder de vista que en esos mismos comicios fue en los que llegó a la gubernatura el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, y 3 años de buen trabajo político podrían revertir esa tendencia. Esto lo vemos gráficamente en la diapositiva 6, donde vemos ahí que la coalición PAN-PRI-PRD ganó 8 distritos, y vemos que Morena de manera individual se llevó 2 y otros 2 la coalición de Morena y sus aliados. Pero en este caso, la consolidación de política del gobierno de Michoacán, por un lado el trabajo político podría favorecer a Morena, pero por otro lado la grave crisis de inseguridad podría ser un elemento que favorecería a la oposición. Así que es un estado donde está un gran signo de interrogación sobre quién podría ganar la mayoría de los 12 distritos electorales. En Zacatecas, les comentábamos, es un estado gobernado por Morena que está agobiado por la violencia y en riesgo electoral, porque apenas ayer, miércoles 7 de febrero, fue asesinado el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Juan Pérez Guardado, quien es cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila y era asesor del gobernador David Monreal Ávila. En Zacatecas, la coalición de Morena y sus opositores, como ustedes ven, ganaron 2 y 2 distritos electorales de los 4 que estaban en juego, y ahí pues hay un signo de interrogación, al igual que en el estado de Michoacán, pero porque además el gobierno de Monreal ha sido muy, muy controversial y no se ha visto que políticamente se haya consolidado en un estado muy complejo como es Zacatecas. Y la Ciudad de México es otro estado que requiere atención especial, porque en los comicios del 2021 Morena y sus aliados empataron en triunfos por diputados federales con la coalición opositora, 12 a 12,
pero al perder población en la redistritación de la capital del país, los distritos electorales se redujeron a 22. Hay menos pastel que repartir. ¿A qué coalición van a perjudicar? Habrá que ver muy en particular el caso de la Ciudad de México, distrito por distrito, para saber por dónde está caminando el asunto. En este momento lo único que está claro es que la morenista Clara Brugada tiene ventaja sobre el panista Santiago Taboada, y eso de entrada es una buena señal para la disputa también de los 22 distritos electorales que se jugarán en la Ciudad de México. Recuerde usted que había 24 hace 3 años, pero disminuyó a 22 porque perdió población la Ciudad de México. También el estado de la esperanza para ganar más diputaciones de Morena es el Estado de México. En la elección pasada, ya se lo comentábamos, PRI, PAN, PRD les alcanzó como coalición para ganar 15 de 41 distritos electorales, más dos que el PAN obtuvo por separado, y lograron 17 victorias en el Estado de México, pero Morena y sus aliados sumaron 24. Fue holgada la victoria, y probablemente de los 40 distritos que van a estar en disputa, porque también el Estado de México perdió uno con respecto al 2021, probablemente la mayoría de los distritos electorales, de los 40 distritos electorales, se los va a llevar Morena en el Estado de México. Y en Jalisco, lo comentábamos ayer y lo comentamos hoy, en los últimos 3 años, Morena ha crecido mucho en Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro. La candidata de Morena, Claudia Delgadillo, tiene el respaldo del PT, del Partido Verde y de los partidos locales Hagamos y Futuro, y no hay ninguna duda que pondrá en apuros la hegemonía naranja representada por el candidato empresario Jesús Pablo Lemus Navarro. Allí los distritos que se disputaron en el 2021 estuvo muy cerrado. De los 20 distritos, Movimiento Ciudadano se llevó 7, la coalición de Morena se llevó otros 7 y la coalición del PAN se llevó 6. Lo más probable es que en la contienda de junio del 24 disminuya la presencia de la coalición panista, priista y perredista, y que esos distritos se los repartan entre Movimiento Ciudadano y Morena, y muy probablemente Morena se puede llevar la parte mayor de esos distritos que podría perder la coalición panista, priista y perredista. Y finalmente en Yucatán, ahí hay un elemento importante. Las fuerzas políticas electorales en Yucatán están razonablemente equilibradas entre el PAN y su eventual coalición con PRI-PRD frente a la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Pero en 2024 la coalición morenista tendrá el apoyo extra del voto priista que llegará a través del Partido Verde, al que se afilió el ex senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín. Esa es la gran incógnita en Yucatán que podría darle la victoria a Morena, si en realidad Jorge Carlos Ramírez Marín logra mover un segmento importante del priismo de Yucatán. Ahí ve usted que en las elecciones del 21, aunque no ganó el PRI ninguna diputación de mayoría, tuvo 247 mil votos, que es una buena cantidad frente a los 363 mil del PAN. Si una buena cantidad de esos votos priistas se fueran a la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, más los votos que Morena mueve por sí mismo, tendría posibilidades la coalición morenista de arrebatarle la mayoría de los diputados federales, son 5, al Partido Acción Nacional, que en la elección anterior se llevó 3 y la coalición de Morena se llevó 2. Y ese es un estado donde también Morena podría aumentar su votación y ganar más distritos electorales. Y nada más para cerrar con respecto a lo que le decía hace un momento de la tendencia que hay en la Ciudad de México, una encuesta de Encol del 22 de enero nos pone a Clara Brugada con un 55% de ventaja sobre 42% de Santiago Taboada. Una encuesta de Mitoski que se publicó el martes 6 de febrero, en la que sigue Luis, también le da a Clara Brugada una ventaja amplia de 50.8% contra 35.9% de Santiago Taboada. Y nada más como dato ilustrativo de lo que está pasando en Jalisco, un estado muy importante. Recuerde usted que Jalisco es el tercer estado con mayor población y con la lista nominal más grande. Es el tercero en importancia después del Estado de México y de la Ciudad de México.
Ahí la más reciente encuesta de Grupo Reforma dice que Pablo Lemus trae 50% y Claudia 42%, pero también refleja que Claudia Sheinbaum trae 69% contra 23% de Xóchitl. Entonces la pregunta es, si Pablo se va a recargar en el candidato de su partido, Jorge Álvarez Máynez, o pedirá voto cruzado en favor de él para la gubernatura y de Xóchitl Gálvez para la presidencia, porque indudablemente que la fuerza que tiene Claudia en Jalisco, Claudia Sheinbaum le va a ayudar y le va a abonar porcentaje a Claudia Delgadillo rumbo a los comicios del domingo 2 de junio. Y con esto concluimos hoy esta revisión en puntos y comas. Mañana por aquí, bueno, no mañana, el mañana viernes por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos de Los Periodistas y de Sin Embargo al Aire? Los invitamos a que nos acompañen a las 21 horas en 9 al cierre, con el mejor resumen informativo de las últimas 24 horas. Pues fíjese usted que censuraron los desfiguros de Movimiento Ciudadano. Los videos de Álvarez Máynez y de Samuel García bebiendo fueron registrados con derechos de autor y obligaron a bajarlos de redes sociales para esconder sus vergüenzas. Mientras tanto, Xóchitl Gálvez se comprueba que acusó sin pruebas porque el Instituto Nacional Electoral sí invitó desde julio pasado a la Organización de los Estados Americanos para que tuviera observadores en las elecciones de México y su dirigente Almagro confirmó de recibida la invitación. En tanto que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eliminó la foto de su reunión de trabajo con Xóchitl Gálvez durante su gira por Estados Unidos, sin dar alguna explicación sobre ese exabrupto en redes sociales. Y los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, revelan una lista adicional de candidatos al Senado de la República por los estados de Nayarit, Oaxaca y Veracruz. De estos y otros temas importantes, hablaremos con ustedes en 9 al cierre, mi compañera Romina Gándara y un servidor, a las 21 horas. Por allá los esperamos.